Saludos, mis amigos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que tengan un comienzo del día agradable y un gran día este viernes, que como dicen por ahí, ya el cuerpo lo sabe. Sí. Aprovecho la ocasión para saludarle a todos ustedes. Un fuerte abrazo desde acá. Y saludar a Sócrates, que lo tengo ya a mi diestra. Sócrates Mercedes, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días a los amables televidentes que nos amplifican en toda parte del mundo. Este es de mañana una televisión alternativa para una sociedad en la era del conocimiento. Sí, cómo no. Gracias, Sócrates. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Amado. Buenos días, Sócrates. Buenos días a todos los amigos. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes. Y darle desde aquí, desde mañana, un fuerte abrazo a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Es de mañana. Tú sabes que desde que lo vi me dio hambre. No. Porque tiene una camisa que parece un jugo de zapote. No, yo lo vi. Yo dije, ya. Óyeme, pero con una tostada, uno le entra. Ay, cállate. Bueno, habrá que buscar la forma de beberse su ponche antes de venir aquí, ¿verdad? Sí. No, pero claro. Oye, Fulvio, imagínate tú. Como un trueno. Conchuli, pero... ¿Te acuerdan del trueno? La voz del trueno. La voz del trueno, sí. En Ibis Radio. Sí, y él decía... Nada más... Daría Fontana, algo sí, así. Sí, 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 sí. Fontana. Sí, sí. Fontana entonces nada más decía, vaya, qué bien. Así fue, nada más decía eso. Ahí era que llegaba su la cantidad de su ley. Por ahí, el Darío Fontana. William Darío Fontana, cariñosamente la voz del trueno. Saludos para él, que anda por ahí en el barrio y lo veo a veces cuando cruza. Oh, sí, sí, ahí está. Tengo tantos años que en el capacito. Bueno, señores, vamos a ver cómo anda el clima. Pero antes del clima, es bueno recordar la pregunta del día. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? La pregunta del día es, ¿considera usted que tiene fundamento o no el llamado a protesta hecho por Leonel Fernández frente a la Junta Central Electoral el próximo lunes? Esa es la pregunta del día. Don Fulvio. Bien, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, hay una vaguada que está situada en la parte oriental de nuestro territorio nacional, en los niveles medios de la troposfera, lo que estará aportando alguna incidencia de humedad y campos nubosos. No obstante, también hay presencia de polvillo del Sahara y esto va a provocar que el cielo esté un poco brumoso, algo nublado y soleado, como enturbiado. ¿Cómo está la vaina? Sí, y también la temperatura se van a mantener ligeramente calurosa, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos y vestir ropas ligeras y colores claros. Las posibilidades de lluvia aquí en nuestra región andan por un estado medio, 40-50%. A partir de la tarde se puede ir incrementando por esta vaguada que está ya localizada en la zona oriental, la zona de los Haitís y esa zona de Monteplata, van a presentar ligeras cantidades de lluvias. O sea, que puede llover como no puede llover. ¿Tú sí, no parece? Sé cómo es de tres patines. No, había un personaje que hacía Freddy, que era el licenciado Mergarejo. También Mergarejo, sí, sí. Y decía, bueno, habrá posibilidad de lluvia, es posible que llueva, pero es posible que no. Sí. Si llueve, llovió, y si no llueve, no llovió. En la región nordeste se pueden dar algunos incidentes de lluvia en la tarde. ¿Por qué nosotros tenemos siempre tendencia a que haya llovizna, que llueva, más que en otros lugares? Es que los vientos alisios entran precisamente por esta zona. Okay. Y las condensaciones de los haitises es también muy contributiva a la cantidad de humedad. Okay. Por eso hay que preservar esa área ahí, costera de manglares y de bosques que se dan en los haitises. Señores, yo tengo muchos años visitando y estando ligado a la comunidad de Naranjo Dulce, sobre todo a la explanación. Mi papá compró tierra ahí en los años 70, 71, 72, y desde ese tiempo nosotros estamos ligados a esa zona. Y en este tiempo yo he visto que pasan 3, 4, 5 días y hasta una semana sin llover, cuando regularmente eso no pasaba nunca. Llovía diario. Sí, eso se debe precisamente a que la parte costera ha sido totalmente desmontada en esta zona norte. Okay. Cuando los vientos alisios entran, se tienden a elevar mucho por encontrar unas condiciones orográficas algo caliente. Al elevarse tanto, cruzan las nubes por encima.
antes toda esa zona ejercía el efecto de lluvia horizontal, sí, una desfoliación o ordeño de árboles en las nubes. Sí. Ahora, para darse, tiene que estar las condiciones de humedad más altas. Y así la nube, al estar pesada, bajan un poco más y se da ese efecto. Por eso, pero hay un corredor de nube por ahí. Sí, por sí, eso sí, la loma Quitaespuela arriba, sí, se percibe y se puede vivir eso. Yo recuerdo que a veces estaba sentado en la... hace mucho que no pasa. Sentado en un mirador que tengo y venía esas nubes y te dejaban todo mojado. Sí, un mirador, la lluvia, o sea, horizontal. Sí, no tiene, sí, galería, un mirador. ¿Eh? No tiene galería, no, un mirador, no. No, yo tengo un mirador de madera mirando hacia la ciudad, hacia la canela, ahí, de este lado a la vegetación. Ahí está la gran necesidad. 360, una visión 360 de la naturaleza. Dime, Fulvio. Ahí está la gran importancia de mantener estas partes altas con bosques genéticos primarios de lo que habían ahí, claro, para que mantengan esa producción de agua. Claro. Por eso se le dice a esa zona productora de agua. Han acabado con la cola, han acabado con la sigua. Mira qué pasa con la cola. La cola acuminata la usaban las cotorras, los pericos, en sus viajes de traslación, sí, de descanso, para comer su fruto, porque su fruto tiene alta cafeína, alta energía. El fruto de la cola. De la cola. Alta energía. No, y con esa energía ellos podían continuar su viaje. Entonces, ahí es que no entendemos los equilibrios de la naturaleza. Claro. Hoy no lo encuentran. No, claro. Y claro, ya tú no ves esas grandes bandadas tampoco cruzar por ahí. Precisamente, tienes razón. Todo está totalmente hilvanado en la naturaleza. Pero pregunto, ¿por qué si nosotros tenemos una academia de ciencia, somos isleños, tenemos mucha gente con nivel y conocimiento en estos temas, ¿por qué es tan difícil que el Estado se involucre con esto? O sea, tú podrías pensar, bueno, los réditos que te deja políticamente no son cosas del otro mundo, pero se supone que en alguna parte de un ser humano que va a dirigir un Estado tiene que haber un poquito de... Ahí tú entras en la economía salvaje. Sí. Ahí tú entras en el ganar-ganar, en los intereses. No, y no solamente eso. Comerciales. Si tú tienes, por ejemplo, una compañía que su trabajo es extraer materiales del estuario de los ríos. Uh-huh. Tú tienes una empresa que gana, vamos a poner una cifra, que gana 25 millones al mes y al año puede ganar, qué sé yo, 100 millones de pesos. Vamos a poner una cifra redonda. De esos 100 millones de pesos, el dueño de esa compañía reserva 25 o 30 millones con la finalidad de darle al candidato del partido tal, al candidato del partido aquel. Entonces llega un momento y el Ministerio de Medio Ambiente. que hay una suerte de entronque, un nudo gordiano tal, que no hay forma de tú decirle a ese tipo, mira, deja de hacer tu trabajo, porque entonces yo pierdo el aliado y pierdo la posibilidad de que me siga apoyando. Eso es lo que pasa. El Estado no es realmente una entidad que defiende ni la naturaleza ni a la gente, sino la mayoría de los que van al Estado van de una forma tal que tiene que llegar a acuerdos, sobre todo económicos, para poder llegar. ¿Tú no te das cuenta que ahora, para ser regidor de un pueblo como San Francisco, tú necesitas 4, 5 o 6 millones de pesos? Sí, sí, es una contraproducencia. Es una cosa increíble. Mientras tanto, estamos acabando con la naturaleza, con lo poco que tenemos. Una de las cosas importantes que tú dijiste, Sócrates, que somos una isla. Sí. Y dentro de lo que es el peligro del cambio climático, nosotros como isla estamos en el número 12, en vulnerabilidad. Sí, correcto. Es un país vulnerable a los cambios climáticos. Claro que total. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos una isla. Correcto. Y tenemos la mitad ya, correcto, acabada. Correcto. Es decir que lo poco que nos queda... Somos una media isla realmente. Esta, sí, generación, esta generación es la responsable de detener, sí, lo que... Ok, entonces... ¿Cómo vamos a armonizar eso? Con dos condiciones esenciales. Nosotros le debemos a nuestra descendencia un planeta que sea habitable y nosotros tenemos leyes
y pactos internacionales que hablan de desarrollo sostenible. Esa situación que tú planteas, Amado, se da fuera de los ámbitos de lo que es un desarrollo sostenible. Tú sabes para fines de explotación de minería y otros recursos que afectan el medio ambiente, tiene que a veces hacerse de forma sostenible, de forma tal que lo que se degrade de la naturaleza sea compensado por otra parte. Entonces, tenemos de mala ley. Tenemos, por ejemplo, te pongo, valga la redundancia, un ejemplo. El caso de la reunión de los países contra el cambio climático que se hizo en París, donde fuimos compromisarios de ese acuerdo de reducir los gases de efecto invernadero, ese mismo año aquí se aprueba la construcción de la planta Punta Catalina. Sí, hombre. Por ejemplo, ahora Europa está saliendo de todas las plantas. Alemania también, claro que Estados Unidos también. Y nosotros estamos fomentando, inclusive, casi 500 millones de pesos en un anuncio de una sola planta, en un anuncio de una sola planta, casi 500 millones de pesos en anuncios para justificar que eso es limpio. Ya tú ves ahí la contraproducencia de una planificación verdadera y una responsabilidad con el medio ambiente. Eso es que no lo hay. El capitalismo salvaje que ustedes mencionaron. Sí, el capitalismo salvaje. Yo quiero, yo traje, voy a hacer el comentario ahora y traje unas imágenes que quiero que ustedes me ayuden a descifrar. Okay. ¿Qué está pasando en nuestro país? Se trata de un hecho en el cual un grupo de miembros de la DGCET, lo que antes era AMET, se enfrentan con un ciudadano. Al parecer, yo no tengo el background inicial, pero al parecer lo que resultó... Los hechos, sí. ¿Señor? Los hechos nada más. Sí, no, que tú no enviaste a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Lo que veo es que parece ser que un policía de DGCET intentó detener a un ciudadano, el ciudadano a lo mejor... Eso pasó en Moca. Ajá. No fue muy diligente a respetar la autoridad y el tipo le dio con la pistola, con el revólver, lo cortó. Cuando él se sintió cortado, entonces se puso eufórico. Se cubó, sí. Y fue una situación en la cual hay que verlo para entender que o para preocuparse más bien. Mírenlo ahí el video. ¿Qué está pasando? Mire, el ciudadano está discutiendo y peleando con el policía, reclamándole, me cortaste. Ellos son motoconchistas de una parada en Moca. Ok, tiene audio. Vamos a oír el audio y cuando, en un momentito, volvemos aquí.
Bueno, hay una enseñanza aquí implícita en este video. Y en primer lugar, hay un total irrespeto a la autoridad. Ahora bien, ese total irrespeto a la autoridad es algo que la autoridad ha comprado. O sea, el respeto es algo que no se exige, que no se pide, que no se solicita. Es algo que se gana. Y se lo gana la autoridad. Usted tiene que dar el primer paso. Usted no puede decirle a una gente, respéteme, ni siquiera a tus hijos. Ni siquiera a tus hijos. Si tú le dices a tus hijos o a tu hijo, a cualquiera de ellos, respéteme, es porque usted tiene que haber dado el ejemplo de respeto. Claro. Usted tiene que haberse ganado el respeto. La policía, sobre todo la de DGC, la antigua AMED, ha perdido total respeto por esa actitud. Se presume que un policía está entrenado para manejar adecuadamente este tipo de conflictividad. Si fuera Sócrates, si fuera Fulvio, si fuera yo, si fuera Tony o Israel o cualquiera de nosotros, indudablemente que se nos pasan cosas porque dicen, bueno, pero él no tiene formación, él no tiene capacitación en el manejo de este tipo de conflicto. Porque la autoridad tiene que mantenerse, cuando se ve envuelta en una situación como esta, por encima del ciudadano común. Claro. Y eso es lo que no pasa aquí, porque esos policías de DGC no tienen entrenamiento, no tienen formación. Y otro gran problema que nosotros tenemos es que en todas partes del mundo la policía tiene más de una opción. El policía dominicano, la única opción que tiene es una 9 milímetros o un revólver 38. Un patemulo. Exactamente. O sea, ¿qué digo yo con opción? Usted ve un policía chileno, para ponerle un ejemplo, que es una de las policías mejor valoradas de Latinoamérica. Usted ve un policía chileno y ese policía carabinero. Tiene un carabinero. Ese policía tiene una macana, tiene un gas pimienta, tiene unas esposas, tiene esposa. Y un láser. Tiene uno de eléctrico. De la pistola, ¿eh? Y él finalmente tiene una pistola o un revólver. Eso quiere decir que el policía tiene varias opciones para someter al orden a un ciudadano que abandona el orden. Entonces, también tiene técnicas aprendidas en la academia para poder someter. Esas cosas no debieron pasar. Fíjese cómo otro de los policías que estaban ahí se fajó a la trompa, y eso a cada rato se ve. Y eso es una falta de respeto, no solamente a la autoridad, sino que la autoridad se autoirrespeta. ¿Por qué? Porque usted tiene obligatoriamente que mantenerse. Yo pienso que la falla ahí está en la academia de la policía, que no ha logrado que ellos mantengan ese nivel cuando se vean envueltos en una situación de esta. Y ha estado mucho en el hecho de que todavía la policía, desde 1937, cuando fue fundada y dirigida por un sanguinario llamado Belisario Peguero, que nació como una institución no para proteger al ciudadano, ni para proteger los bienes, como dice el eslogan ahora, sino para reprimir al pueblo, porque nació en la época de Trujillo. Claro, para oprimirlo. Y eso es un San Benito que no se han quitado de encima. Eso es un sello que tienen, una marca que tiene la policía, que no se ha quitado. Usted lo ve que andan por ahí en la calle y desde que llegan a un sitio donde hay un conflicto, llegan con la pistola en la mano. Sí. Eso es una amenaza que no es necesaria. A menos que tu vida no esté en peligro, porque está bien, tú no te puedes dejar matar como policía, por muy policía que tú seas. Sí. Pero no tienes que llegar con una pistola en la mano. O sea, eso es una de las cosas que nosotros tenemos muy mal. Y eso va a seguir pasando y va a seguir hiriéndose, golpeándose, matando ciudadanos por equivocaciones, por errores. Y se pueden hacer las cosas, se puede llegar y someter al orden. Y sobre todo, yo pienso que... Uno de los aspectos esenciales de este asunto que se dan con la DGC y los ciudadanos estriba en que la policía no tiene un límite de su función. Un tipo de DGC te llama a cualquier hora y te pide lo que le dé su maldita gana. Y la cosa nada más también se la dice. Sí. No, usted le falta esto, usted no tiene esto. Usted lo dice, pero ¿por qué tú me detienes? Andan buscando un carro como el mío que se ha robado. Te han dicho a ti que hay un perfil de Amado Rosa que te diga que es un delincuente. O sea, aquí la policía, en todos los niveles, puede ser un guardia, puede ser lo que quiera, se para y ningunea a los ciudadanos. Lo trata como si no fueran nada. Como le basura. Faltan el respeto, le faltan a su dignidad.
Y eso, como tú dices, tiene que ver con la formación que reciben, porque aparentemente la formación que le dan es que el ciudadano no vale nada y que un policía es un policía. Nosotros tuvimos antes de ayer, Amado, en La Vega, fuimos a chequear a un preso para ver si nos apoderábamos del caso. Y un señor militar que está ahí, un policía que está encargado de caso, dijo que nosotros no podíamos ver el preso. Si nosotros no éramos, ya no estábamos encargados del caso. Decíamos, pues, ¿cómo nos vamos a encargar del caso si tú no dejas de ver? O sea, eso no está escrito en ninguna parte. Yo estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional y te dicen todo lo contrario. Claro. Tú tienes derecho a qué sé yo qué, pero cuando tú sales a la calle... Hay otro código. El que manda es el policía. Hay otro código. Sí, entonces eso es una situación de que refleja lo que nosotros somos como sociedad realmente. Ahí es que se ve lo que nosotros somos. Sí, gracias. Y cuando esas cosas pasan, en la policía, que ahí es que está también otro grave error, cuando pasan cosas de esta naturaleza, la policía, sobre todo los superiores, protegen al policía que cometió, claro, porque es claro, uno de los nuestros. Claro. Y lo que haga está bien independientemente de que no esté mal, sí, de que no policía, esté bien. Eso es un error, eso es un error. Por eso ustedes ven que los muertos de la policía nadie los paga. A excepción el caso de la aspirina. Sí, eso es verdad. ¿Te acuerdas de la aspirina? Sí, que sí, lo mataron en medio de unas patronales, producto de un disparo que mal hecho por un policía. Y si no hubiese sido porque quien estaba aquí como general de la policía era el general Olivo, una persona sumamente decente y un policía con conocimientos. Y yo era el procurador, nosotros asumimos el caso, logramos determinar quién fue por un estudio de balística, se llevó a los tribunales, lo condenaron a ese policía y le dieron una libertad condicional y volvió a la policía. ¿Por qué? Porque se determinó que realmente el tiro fue como él se asustó, se desesperó en un momento en que claro, entendía una reacción de miedo en un momento de estrés, porque eso puede pasar si tú no estás pero preparado. Pero cumplió con la sociedad, cumpliendo una pena. Y volvió a la sociedad y ahí está trabajando sin problema. Y nosotros, entonces, nosotros como ciudad, por ejemplo, tenemos la afrenta institucional de que del cuartel del Palacio de Justicia fueron sacados manos militares, un grupo de policías que estaban bajo prisión. Se lo llevaron al cuartel. Y nadie se sabe dónde están esos policías. Eso fue lo que provocó la salida de este general, ¿cómo se llama? El que estaba aquí. Bueno, no me acuerdo ahora. Un asunto feo en San Francisco de Macorís que nunca había pasado. Sin embargo, imagínate tú. Yo me recuerdo en ese momento que tú tuviste un intercambio epistolar con el general. Sí, leí alguna de tus cartas. Sí, porque el general no era un hombre con visión. Ese general, no me acuerdo el nombre de él, no era un hombre con visión. Sí, bueno, señores, este momento nos corresponde hablar con nuestro amigo o escuchar a nuestro amigo Tony García. Tony, buenos días. Buenos días, Amado. Placer. Buenos días, Fulvio. Buenos días, hermano. Buenos días. Igual. Buenos días, Sócrates. Vamos a ver las cartas epistolares entre Sócrates y Tony. Dime, Tony, ¿cómo andan los deportes? Muy bien, muy bien. Precisamente ayer hablábamos de Junior Lake. Yo traje aquí una información sobre Junior Lake que viene una foto de él, dispuesto a darlo todo. No, hay un video. Hay un video. Este experimentado bateador que estuvo con el equipo. Juega pelota en Hawái y la juega en Estados Unidos. No juega la misma pelota. Que bueno, se va pero, a Japón. Pero yo estoy hablando. No juega la misma pelota. Pero yo estoy yo te hablando, quiero decir que en el lugar en el que se encontraba. Espérate, déjalo que baje. Para fines de la proyección, para establecerse en Grandes Ligas, él dio un bajón. Pues te digo algo. Yo prefiero o ahora mismo. Dice que no dio un bajón. Pero yo prefiero ahora mismo un pelotero que esté en México y no que esté en Grandes Ligas, que le ponen todas las limitaciones del mundo. Y él resuelve en esta liga. Yo estoy hablando de esta liga, de la Liga Dominicana. Porque ya Grandes Ligas finalizó. No, pero yo estoy hablando de él. Tú estás hablando de la proyección que él tenía. Yo estoy hablando de él como pelotero. Sí. Claro, yo no estoy hablando de equipo, es de él como pelotero. No todo. Porque lo que él le interesa es ganarse su dinero y estar en la Grandes Ligas y puede ser un uniforme de los Yankees. Pero que a nivel de la gran, de pelota porque dominicana. Porque los peloteros no se hacen peloteros para jugar con los Gigantes ni con las Águilas. Pero que a nivel de la pelota dominicana tú no puedes menospreciarlo a él. Porque él es un pelotero de esta liga. Claro que sí, que yo puedo menospreciarlo. No, tú no puedes menospreciarlo. Porque si tú tienes una proyección. Uh-huh. Mira, el caso de Sammy Sosa con Mondesi. Mondesi tenía todas las condiciones para superar a Sammy Sosa en cualquier faceta del juego. Y tú lo sabes, si estaba ya metido en los deportes en ese tiempo. ¿Qué pasó con Mondesi y Sammy Sosa? Sammy Sosa es hoy conocido como el Bambino del Caribe y Mondesi es solamente un recuerdo.
Mondesi venía a jugar pelota doble A aquí, estando todavía en Grandes Ligas. O sea, hay personas que tienen un talento que lo desperdician. Sí, pero Sammy Sosa tiene un asterisco, que luego por el Salón de la Fama. Tú se lo puedes poner, pero es el Bambino. Exacto. O sea, es un tipo que tú, sí, adiós. Es aquel famoso adiós. Enfrentamiento a jonrones. Adiós, con el otro, eso son cosas. Grandes Ligas tuvo doble moral, porque óyeme, en ese momento estaban sacando. No importa, pero lo que te quiero decir, para ellos, para los norteamericanos, en las Grandes Ligas, eso levantó las Grandes Ligas. Que en pero Tony lo sabe. Ese pleito, Sammy Sosa, claro. Sammy Sosa y Pedro Martínez fueron los encargados de levantar el béisbol de Grandes Ligas, que claro estaba que pasando sí. por una crisis. Y eso va para y eso queda ahí. Claro que en sí. el 98. Ese fue el enfrentamiento al que Amado hace referencia, claro, el enfrentamiento de Sammy Sosa con Mamaguay. Vamos a la segunda noticia. Exactamente. Las Águilas Cibaeñas presentaron su equipo ayer de cara a la temporada 2019-2020. El gerente general Ángelo Valles pues manifestó que la disciplina será la clave para que este conjunto vuelva y retorne y pueda obtener la corona número 22 de por vida. Ahí están los atuendos que estarán utilizando las Águilas en esta temporada, los distintos colores con los que saldrán al terreno de juego a defender el campeonato. Ya la pelota inicia mañana, sábado 12 de octubre. Las ya Águilas, es mañana que comienza. Las Águilas visitan a San Francisco de Macorís, a los Gigantes del Cibao, precisamente a partir de mañana. Déjame hacerte un sí. pequeño paréntesis. Entonces, vamos a aprovechar sí, vamos a decir que tú estás hablando de las Águilas. Sí. Yo acabo de enviar una fotografía de la madrina del equipo de las Águilas de esta temporada. Sería sí, interesante verla. Por favor. Sí. A los muchachos del más joven especial. Tony, sí, sí. Muy, Tony, tú vas a perdonar porque en cada dominicano es una lista de béisbol y de mírenlo ahí. Miren la quitó. Sí, miren la María madrina. Laura. Se llama María Laura Fernández. Sí, una decisión muy inclusiva por parte de las Águilas. Claro, que exactamente. Que deben ser copiadas por claro, que debe ser emulada por correcto. Otros conjuntos. Esta joven es especial. Es egresada de educación ella también. Ella okay. es graduada. Sí, sí, sí. O sea, tiene muchas condiciones. Y qué bien, nos sentimos muy felices de ver esta noticia con esta decisión que ha optado el cuerpo directivo de las Águilas Cibaeñas. Un aplauso para las Águilas Cibaeñas. Una buena noticia que trae luz en medio de tantos conflictos que ha pasado esa directiva. Así ustedes es. Saben el conflicto que hubo ahí con la familia Sánchez. Sí. Y otra parte también que no están de acuerdo con la exclusión que le dieron a Luis y al grupo. Me enorgullece mi equipo. Pero bien, tú eres Aguilucho. Yo no he dejado nunca. Okay, desde chiquito. Bueno. Desde chiquito. Yo no he dejado de ser Aguilucho. Y que las Águilas va a venir con una urna de allá al play bien. De aquí. Sí, van a venir con una urna. Bueno, Houston, señores, ayer ya sepultó finalmente al conjunto de los Reyes de Tampa. La actuación de este señor, de Gerrit Cole, fue algo impresionante. Este hombre lanzó 8 entradas completas de solamente 4 hits y permitió una carrera y ponchó un total de 10 hombres. O sea que con esta pizarra 6-1 fue la victoria final para el equipo de Houston, que pasa a la serie de campeonato de la Liga Americana. Y finalmente en la LNB, pues la Liga Nacional de Baloncesto entregó los premios 2019, donde fueron electos los siguientes. El coach del año fue José Maíta Mercedes, del equipo de los Reales de la Vega. El sexto hombre del año, Jason Colomé. El mayor progreso de este año, Nehemías Morillo, del equipo de los Soles. El defensa del año fue Brandon Dawson, del equipo de Cañeros. El novato del año recayó sobre Justin Satchel, de Leones. Y el MVP, el más valioso del torneo, fue Paris Bass, del equipo de los Indios de San Francisco. O sea que así estuvieron las entregas de los premios. ¿Ya ese campeonato terminó? No, los premios es concerniente a lo que fue la serie regular. Sí. Estamos en la serie final, perfecto. Que inicia hoy. Tenemos ahí el flyer de lo que inicia en el día de hoy en San Francisco de Macorís, donde el equipo de Metros visita al conjunto de los Indios. Ahí están los dos jugadores. No hay un premio de Master del Año ahí en la liga. Master, del jugador añejo del año. Sí. Bueno, habría que dárselo a... Hay que citar a los jugadores veteranos, tanto Eduard Santana como también... Eduard Santana está jugando. Eduard Santana pertenece a los Indios. Y tú me vas a hacer la pregunta que me hiciste los otros días. No, pero he preguntado porque estoy... Bueno. Me gusta tu estilo. Me gusta tu estilo. Señores, en San Francisco hoy hay que abarrotar el Mario Ortega. Sí. También hay transmisión
por el canal 56 de Telenor y por el 356 en HD en la caja inteligente, en la Big Box. O sea que usted tiene la opción de ir al Mario Ortega o de verlo desde la comodidad de su hogar, pero yo le aconsejo que vaya al pabellón, que apoye al equipo de los Indios, que mantiene los mismos precios en la boleta, independientemente de que estemos en final. 50 pesos en, ah, pero en las gradas. La de Bebo que la cambiaron, Tom. ¿Cómo? La más fue la de Bebo que la cambiaron. Sí, pero como quiera, la de San Francisco siguen siendo la más económica porque en Santo Domingo están por las nubes. ¿Con un equipo que no clasificó? No entiendo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, gajes del oficio. bueno. Ellos sabrán. Hay que preguntarle a quién maneja ese dato, entonces. Pero yo te pregunto a ti como reportero investigador, como analista, ¿qué eres? Bueno, ¿cómo tú sientes la pelota, por cierto? ¿Está animada la gente? ¿Qué tú piensas? La gente siempre tiene la pelota presente en octubre. La gente tiene ya la pelota. Cuando entra octubre, entra la pelota. O sea que ya ese es el tiempo que tiene Lionel de aquí a mañana. Si no consigue nada ya, fracasó. Creo que sí. Bueno, gracias a Tony García, gracias a ustedes. Querido hombre deporte. Y aprovecho para saludar a Francis. Buenos días, Tony. Que acaba de sumarse al equipo desde mañana. ¿Cómo está, Francis? Adiós las gracias por este día. Y saludarle a todos este viernes. Bien, yo quiero recordarles a ustedes que L&R Comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación, Tony, los tradicionales, los modernos, los locales, los importados, hermosos accesorios y muebles para adornar su sala, así como también comedores tapizados, topes de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir. Visita L&R Comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional. L&R Comercial, donde todos califican. Asociación Duarte, vuelve el mega ahorro con ADAT. Por cada incremento de 1,000 pesos en tu cuenta de ahorro participas para ganar 3 premios de 100,000 pesos y un gran premio de 200,000 pesos. Gana ahorrando con la Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases en www.adat.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Bueno, mis amigos, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido de su programa de mañana. Buenos días para todos ustedes. No se vayan. Beban el café, sí, y retornen. Es lo que estamos nosotros aquí. Lo añoramos. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Dímelo ahora en el aire. El asunto de la acción que se interpuso ayer ante el Tribunal Superior Electoral, en principio se declararon competentes, pero al final la decisión, aparentemente les rechazaron las peticiones que había hecho el grupo de Leonel Fernández. Y no se va a detener el asunto de la proclamación y de Gonzalo. Tengo aquí que la Junta tira un tuit donde dice: concluye conteo manual del nivel presidencial. Correcto. De las primarias simultáneas del PLD en 157 municipios y el Distrito Nacional. Gonzalo Castillo, 911,324 votos, mientras que Leonel Fernández, 884,630. Eso fue un palo de gallera, y si tú quieres, le resta y le quita impacto a la acción que se interpuso ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el que debió haber dicho en su página cuál fue la decisión final que tomó. Yo no he tenido acceso a cuál fue la decisión final. Según tú me dices, lo que se acordó fue que la proclamación sigue y que no fue acogida la petición en el TSE. Yo pienso que esta lectura de los resultados es un golpe fuerte a las aspiraciones de Leonel Fernández para eso. Así mismo es. Vamos a recordarles a ustedes la pregunta del día. ¿Considera usted que tiene fundamento o no el llamado a protestar hecho por Fernández frente a la Junta Central Electoral el próximo lunes? Esa es la pregunta. Denos su respuesta a través del número 829-451-3381, nuestro WhatsApp, aquí en De Mañana. Y ya se escucha la música, Sócrates, la música de las noticias con Vladimir Paula. Así es. Muy buenos días, Vladimir. Si fuera un merenguito. Y hoy...
¿qué tal? ¡Ay! Hermanos del alma. ¡Ay! Señor, ¿cómo está, Vladi? Sócrates. Vladimir González Saladín. Ay, Dios mío, quítame el González, ¿qué? Sócrates. Ah, y ya Saladín ya también entró. Vladimir, sí, Saladín, ¿tú eres? No, Vladimir Paula. Ah, Paula, bueno, Saladín. Entonces vamos a seguir en lo adelante. Tú determinarás que pueda darle, okay. Ya esos temas, ya Gonzalo, prácticamente estamos a la espera de que la junten el día de hoy. Estamos. Bueno, sí, porque y el ¿tú estás esperando eso también? Bueno, está como ciudadano. Pero preguntando, yo no digo nada. ¿Por qué? Pero usted está muy sensible. Pero nosotros Sócrates, somos panas, Vladimir. Te digo, Sócrates, como ciudadano, los dominicanos estamos a la espera para Como ciudadano. Termine, claro. Ya. Fue que vi que Fulvio se sonrió de una manera rara aquí. No, Fulvio está seguro, Fulvio está seguro. Francis. Buen día, hermano. Aquí estás? Presente. Adiós, las gracias. Qué bueno. Maestro. Ey, mi hermano querido, cuéntame. Buenos días. ¿Cómo va todo, doctor? ¿Le queda bien ese outfit en el día de hoy? Muchas gracias. La fedora esta que tengo puesta. Sí, está bonito. Amado, está bonito. Tiene una coleccioncita. Muchas gracias. Sí, yo tengo. Dame un minuto para los que no conocen el outfit, porque son medio pasado meridiano. Es la pinta. Le queda bien la pinta. Sí, hombre de frutre. Eso de outfit, ¿verdad? Puede ser que un hombre como Francis ya en esa edad. No entienda lo que significa. No, yo soy un hombre, yo soy conservador. Tienes razón. No, yo soy conservador. Fulvio. Hermano, di que tú nos traes una canción que dice que el hombre se va con todo y maleta. No, una canción que le cantaron a Balaguer una vez. Vamos a ponerle algo. Váyase en paz. Vamos a ponerle algo, aunque luego Rafaelito, para complacer el final, vamos a ver si podemos. Pero hay algo por ahí, un clásico bien interesante. Tiene desesperado, quiero escuchar tu noticia, Vlad. Fulvio, mira, Fulvio, Cuba abre espacio a nueva generación en el gobierno sin renunciar al socialismo, El socialismo, el partido único y la reelección indirecta permanecen en Cuba, pero algunas estructuras cambian, Cuba, que estrenó este pasado jueves un sistema de poder repartido en varias manos que revela a la generación histórica de 1959. Ahí está. Escuchemos al mandatario cubano. ¡Adelante! Bueno, ahí están las declaraciones del presidente cubano. Miles de estudiantes protestan en Colombia por más recursos para la educación pública. Los estudiantes marcharon en las principales ciudades de Colombia para exigirle al gobierno que incremente el presupuesto destinado a la educación pública, aquejada por la falta de recursos. ¡Veamos! Bueno, señores, ahí está la crisis que está, señores, en el Ecuador. Miren, entrando ya en el ámbito nacional, ya ustedes hace un momentito, Sócrates, Amado, habían adelantado sobre que el Tribunal Superior Electoral rechazó las excepciones de incompetencia e inconstitucionalidad planteada tanto por abogados de Gonzalo Castillo y la Junta Central Electoral. Los jueces del Tribunal Superior Electoral desestimaron las excepciones de los abogados de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana y de la Junta Central Electoral, que solicitaron inconstitucional la instancia elevada por el expresidente Leonel Fernández y que el órgano contencioso se declara incompetente. ¡Veamos! Leonelistas dicen tener pruebas de envíos irregulares de datos desde celulares en primarias. ¡Veamos! Ahí está. Señores, miren esto. Viral este video donde se muestra una trifulca entre ciudadanos y agentes de la DGC en Moca. Circula en las redes sociales este video donde se observa un enfrentamiento entre un ciudadano o varios ciudadanos y un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. El incidente sucedió frente a la fortaleza de Moca, donde, como vemos las imágenes, miren esto, señores, hay uno de los hombres que está ensangrentado con su rostro, alegando que el AME lo hirió. Increíble esto, señores. Vamos a ver un poco, señor director, escuchemos un poco el audio ambiental de lo acontecido. ¡Adelante!
Señores, mi posición personal en torno a esto, si bien es cierto que los agentes de la DGCET no están en las calles para maltratar, para herir ningún tipo de ciudadano, también es cierto que los ciudadanos deben de respetar las leyes. El que observa el video se ve, señores, que este muchacho, en medio de la ira, provoca y provoca y provoca. ¡Ay, Dios mío! Miren esto. Y hay otro también. Abusador, abusador, pero caramba. Insistió e insistió. Y hay otro video previo a este, donde se muestra, porque lo vi, previo a todo lo que observamos ahí, cómo el ciudadano es primero que le da un golpe, una bofetada a la gente de la DGC. O sea, caramba, tenemos también que respetar, porque de por Dios. Claro, no condenamos ningún hecho de violencia, ni que ningún agente, ni miembro de la uniformada, castigue o maltrate a un ciudadano, pero vamos a respetar las leyes también. Ya no hay respeto hacia las autoridades. Increíble, señores, lo acontecido en Moca. Miren, continuando con las noticias, en el ámbito local regional, decenas de estudiantes y profesores intoxicados en Villarriba tras una fuga de gas procedente desde un taller de herrería. Señores, ahí vemos las imágenes, momentos en que miembros del 911 llegaron hasta Villarriba, donde decenas de estudiantes y maestros del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo Duarte de dicho municipio resultaron intoxicados tras una fuga de gas en un taller de herrería ubicado en uno de los laterales de ese centro. Muchas de las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Municipal Alicia de Legendre, donde recibieron los primeros auxilios. Algunos fueron referidos hacia aquí, hasta San Francisco de Macorís, incluyendo una alumna en estado de gestación. Así que ahí está, señores, hasta el centro de salud llegaron distintas autoridades del Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal y otras instituciones gubernamentales. Increíble lo acontecido en Villarriba. Vendedores de plátano en San Francisco de Macorís dicen el porqué. Su precio está elevado. Los plátanos están caros, señores. Veamos. La seca acabó con todo. Y entonces la seca no ha podido aumentar la producción, porque en vez de aumentar lo que hace que baja, mejor. Ah, porque no hay. No hay plátano. No. ¿Ese tipo de plátano es que criollo o fi? Ese es del 20. ¿Del 20? Uno, dos, ¿ese tres, fía también cuatro, es? Cinco, sí. Ay, Dios, la sequía, que se han acabado todos los plátanos. Y por eso que no hay plátano, que están apareciendo de los FI ahora mismo. O sea, hay de los FI, pero están caros. Están caros, están caros. A 8 y a 10. Cuando hay abundancia es que baja, pero ahora hay poco. Pero no es que están tan caros. El plátano es a 5 que está ahí, 4 y medio. Bueno, pero el plátano criollo se encuentra hasta 20 pesos. No, porque el que vende detallado, tú ves, lo vende hasta más caro de ahí, porque el plátano criollo está a 8 y 7 y medio. Bueno, ahí está, señores. Miren, se recupera uno de los jóvenes que resultó herido en el Hospital San Vicente de Paúl en el intento de fuga del interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. José Manuel Díaz Roja, ahí está, vemos el momento cuando era trasladado luego de recibir el disparo, se recupera en el San Vicente de Paúl. Vamos a ver lo que dicen sus parientes. Adelante. Pero las informaciones que me han dado a mí es que un muchacho humilde cuida a su mamá que está enferma, que la baña, le hace todo. Y todo el mundo lo quiere porque es un muchacho muy bueno, tranquilo, no es de nada. ¿Qué le pide usted al señor? Que Dios lo recupere, que le dé su salud. Y a eso que le hicieron eso, que Dios le dé lo que él cree que tiene que darle. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿En cuánto está? Que está estable. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Como pariente de él, como su tía, su parecer sobre esto. Imagínate. Lamentable. Claro, ¿qué se puede decir? Un muchacho que viene a traer a su mamá, que es inválida, a chequearle y mira lo que le pasa. Le dan 3 tiros, sí. Un muchachito inocente. Bueno, ahí está. Finalmente, estudiantes del Liceo Ercilia Pepín deciden protestar de manera pacífica ocupando la Avenida Libertad frente a este centro educativo por la falta de butacas. Así que una vez más, los estudiantes continúan exigiéndole a las autoridades educativas diversas demandas, entre ellas, repito, más butacas.
Conversamos con la directora de este centro, nos decía ella que esto es a raíz de la mala calidad de la butaca que han llevado recientemente y se dañan. Al igual necesitan inmuebles para los maestros. Exigen más butacas en el Liceo Ercilia Pepín. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lat. Mir por las informaciones y este tema al final. Esa foto que pusieron ahí no es Luisito Rey, ese es Jaenada, que es el actor que interpretó el papel de él en la serie de Luis Miguel en Netflix. O sea, ese no es Luisito. El que estaba con la copa, con ese sí era él. Ese sí es Luisito Rey. Bueno, señores, nosotros estamos en este momento en la compañía gratísima de Germania Cuello. Germania Cuello es periodista, además de encargada de equidad, género y desarrollo regional de la Regional de Educación 07. Buenos días, Germania. Hola, placer Germania. De saludarte. Buenos días. Tiempo. Buenos días, sí, un poquito. Hacía unos días que sí, no pechábamos. Buen día, buen día. Para mí es un placer estar con estas personas. Buenos días, Germania. Y son ya de la familia. Así es, Germania. Estás aquí por tratarse que Día Internacional de la Niña. De la niña. Sí. Sí. De la niña. Pero no el fenómeno meteorológico, sino nada más de la niña. No, no, de tenemos un día del niño del también. Niño también. Okay, porque lo eso va a ser en diciembre. Eso fue que me enseñaron. Sí, sí, sí. Tenemos, acuérdate que había un día del niño. Sí. Y ya desde el 94 estábamos gestionando para que también existiera un día de la niña. Sí. Y la ONU en el 2011 declaró el Día de la Niña. El Día de la Niña. También. Que también esperamos que prontamente digan el Día del Hombre. Hay un tenemos lugar, el Día de la Mujer. Sí, del hombre y la mujer. Hay países que ya conmemoran, celebran el Día del Hombre. Entonces, lo que pasa es que estamos buscando la equidad. Mira, desde el Ministerio de Educación estamos trabajando para que haya igualdad, tanto entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando estas fechas específicas, estas fechas especiales, para que desde las escuelas, desde los centros educativos, específicamente desde el aula, haya igualdad. ¿Igualdad entre hombres y mujeres? Es que no son iguales ni lo van a hacer nunca. ¿Qué hay importancia en cuanto a derecho? ¿Cómo tú puedes comparar a un derecho? Hombre con una mujer? Sí, biológicamente, ¿eh? Biológicamente ¿eh? Somos diferentes. Mejor que una mujer, nada más hay otra cosa. Otra dos mujeres. Oye, biológicamente como somos que esto, diferentes. Estos dos en edades tienen similitud, disculpa, pero también mañas. Oh, pero ven acaso muchos. Ahora, espérate. Discúlpame. Habría que verlo. Continúa. Habría que verlo. ¿Qué dicen es que otros hombres? Sí, ¿no? Y el cuerpo lo sabe. Pues entonces, en todos los centros educativos estamos desarrollando varias actividades, como por ejemplo, resaltar las acciones que han, cómo se han desarrollado las mujeres en la historia de nuestro país, a nivel nacional e internacional, en la ciencia, en la informática, y trabajando para que las niñas se empoderen y trabajen lo que es su capacidad como persona, que vean que ellas también tienen la misma capacidad que el hombre, que a través de la historia, de la cultura, nos han dicho que nosotras las mujeres no tenemos la capacidad, a veces hasta intelectual, que el hombre, pero queremos demostrar desde los centros educativos que esto no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el personal docente hoy tome en cuenta a las niñas. Es una especie de un poquito dejar de lado lo que nos ha dicho la historia, la sociedad, y que vean que sea la toma del poder, que las niñas hoy tomen el poder y digan, yo puedo ser la próxima presidenta, yo puedo ser la directora de este centro educativo. Por ejemplo, el año pasado una niña de 11 años hizo la función de la vicepresidenta. Ese día completo ella tomó las decisiones y lo vamos a hacer. Pero este año nosotros quisimos hacerlo que fuera la presidenta. Pero ¿qué resulta? Hacemos unos encuentros previos y hace dos semanas que hicimos el encuentro con 18 niñas de las 18 regionales que comprende el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y lo que esas niñas presentaron ahí fue tan impactante, porque lo primero que preguntamos es, ¿qué es ser niña? Y lo que encontramos en lo que dijeron esas niñas nos llevó a que todas hoy tomaran el poder. Hoy decidieran que en todos los centros educativos ellas van a ser la directora, las maestras, la conserje, porque no es solamente. Hermana, ejercen sí, como tal. Sí, ese día ellas van a tomar las decisiones. Ella toma una decisión. Ahora, okay. Sabe que si, por ejemplo, toma una decisión y hay un equipo en el centro educativo
que hay que decir, porque no solamente el director toma la decisión completa. Exacto. Porque existen los equipos de gestión. Germania, hablar de equidad, y me gustaría extrapolarlo o llevarlo al ámbito político. Sabemos que la equidad de género es un tanto mínima, o que se entiende que la mujer a lo largo de los años ha sido discriminada. Creo que el mismo tema de que la cuota de la mujer, que el porciento de la mujer, ya eso mismo va en detrimento. No hay que hablar de porciento ni de cuota, simplemente quien quiera participar, okay, impulsar y buscar que las mujeres se inserten más en el mundo de la política, pero el propio porciento ya creo que ahí está. Mira qué es lo que pasa. Mira, sí, hay una diferencia, pero esto es una diferencia discriminatoria positiva. ¿Por qué? ¿Aquí cuántos hombres han? ¿Cuántas mujeres? ¿Quién domina aquí? ¿Cuántas mujeres? Hermana. Dos. ¿Quién domina aquí? En este espacio. Desde ahí, desde ese extremo al extremo aquí. ¿Quién domina aquí? Al final de cuentas, cuando hacemos el análisis, se toma la decisión. No. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo creo que eso mismo también conlleva a eso que estamos hablando, de que, que la mujer es la que manda. No, pero cuando se toma la decisión de mando, de poder, ¿quiénes son los que deciden? La historia de la humanidad. Pero ¿quién decide? Detrás de un gran hombre siempre ha habido una mujer. Lo que pasa es que guiando aquí domina Carolina. Escondía. Pero cuando tomamos decisiones. Aquí domina Carolina. Cuando ella habla, todo el mundo se cae. Decisiones de poder, quien decide siempre es el hombre. Esa equidad de género comprende que esté enganchada una mujer en un edificio de 100 apartamentos allá arriba, limpiando una ventana. Claro que sí. Y también en un bulldozer, en una loma, desprendiéndose por ahí. Claro que sí. O incluso una empresa de acero soldando. Déjame comentarte algo. Estuvimos hace un par de meses en, que valga la cuña, en la Barri, aquí. Oye, allá quienes manejan esos camiones grandotes son mujeres. Porque la empresa determinó, por investigaciones hechas, que las mujeres tenían menos problemas en cuanto a lo que era la concentración, el manejo y todo eso. Hay que decírselo a algunas empresas que la sacan a las mujeres porque salen embarazadas. Que se está dando esa tendencia. Vemos en los supermercados, hermanas, que están sacando las mujeres y están poniendo hombres por esas condiciones propias de la mujer. Entonces, ese es uno de los trabajos también que se está trabajando, que se está desarrollando desde los centros educativos, porque eso es lo que queremos trabajar. Que los estudiantes, las estudiantes, docentes, personas docentes, le enseñe a esos futuros profesionales, a esas personas que van a manejar esas empresas, que van a dirigir empresas, que hay esas personas, que esas mujeres, que pueden hacer un trabajo tan bien que cualquier hombre. Antes lo que pasa es que no le han enseñado. Antes había un estereotipo muy común, no sé si ahora debe ser menos común, que cuando una muchachita hacía labores de muchacho, le decían, esta es una María Macho. ¿Todavía se dan esas? Sí, todavía se dan, y lamentablemente en gran medida. Un ejemplo, me voy a la educación porque ahí es que estoy haciendo todo mi trabajo, incluso algunas investigaciones que estamos desarrollando. En los espacios, hay espacios que son de los varones. Cuando una niña quiere meterse a jugar, vamos a suponer, en la cancha, vemos muchas veces a personas docentes decirle, mira, Marimacho, no te metas ahí. Óyeme. Por ejemplo, a jugar este baloncesto. Eso es un espacio. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Yo tenía una amiguita que tumbaba más mango que yo a pedra limpia. Entonces, ¿qué demuestra eso? No. Una gran madre. Una gran madre. Sí. Tenía una fuerza de lanzar piedra para arriba de la mata. Si mezclamos esa capacidad que tenemos las mujeres de ser multifacética, con esas acciones que podemos desarrollar, de fortalecerla, ¿qué vamos a lograr? Un mejor trabajo, vamos a tener una mejor sociedad, porque cuando en la casa los dos se trabajan en equidad, en igualdad, ¿qué vamos a tener? Mira el ejemplo que pasó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al incorporar a la mujer a las fábricas, inmediatamente repuntó la economía. Un ejemplo hasta el día de hoy, que si esa fuerza laboral se incorpora, pues los países tienen más opción de desarrollo. Y entonces, ¿qué sucedió cuando concluyó la guerra? Que las mujeres fueron relegadas otra vez al hogar. Pero las mujeres nos dimos cuenta, también nosotras podemos estar en otros espacios que beneficia a la sociedad. Hermano, ¿y qué está haciendo?
¿Y qué está haciendo ahora frente a esta política gubernamental de tantos años, donde prácticamente el 58% de las mujeres no tiene trabajo? Esa es una de las cosas que queremos ver, que queremos que se impulsen políticas. Desde el conglomerado feminista estamos trabajando como personas, ya no como de que el Ministerio de Educación, sino como personas, de que se apliquen políticas para que esa gran cantidad de mujeres que salen de las universidades muy capacitadas se refleje en lo que es el ámbito laboral. Entonces ahí viene el aspecto discriminatorio, lo que dicen discriminatorio, que trabajamos para que esas mujeres se inserten, para que el Estado la contrate, para que las empresas las contraten, o sea, porque tienen capacidad, mucha. Entonces ahí viene lo que decía Carolina ahorita, quienes toman la decisión. Entonces, por eso estamos insistiendo, para que vean los beneficios que tiene una empresa cuando hay mujeres trabajando. Mira, Germán, a mí me preocupa algo, porque ver Día de la Niña, cuando yo sé que en el país está tomando, ha tomado un poco de auge, al punto que el actual ministro de Educación, de su primera resolución fue sacar la lectura de la Biblia de la escuela, y luego la inclusión del otro tema que tienen unos grupos con respecto a la política de género. Yo diría que ustedes están celebrando el Día de la Niña, pero ¿hasta cuándo tendrá la niña reconocimiento de niña? Porque entonces en la política de género lo que están es tratando de desconstruir, de que esa niña por su sexo no es niña, sino lo que... Eso me está confundiendo. Si ustedes... Desde el ministerio. Hay 36 géneros diferentes. Bueno, hay más. Hay más de 36. Son 102. ¿Cuántos? 102. Mira. Reconocido. Género, pero género. Sí. Pero género. Sí, 102. Dejen eso ahí. 102. Esa tecla, como decía el hombre. Tú crees, yo te voy a eximir de que tú toques esa tecla, pero ¿tú crees que es posible que desde el Ministerio de Educación se promueva una política de género con una concepción de esa naturaleza? Óyeme, 102 géneros. 102. No, óyeme. Óyeme una cosa. Se ha malinterpretado la... la orden departamental, donde es lo que estamos haciendo normalmente a diario en el Ministerio de Educación. No ha dejado de hacerlo el Ministerio. No, estamos trabajando igualdad, trabajando política de género. Lo que pasa es que muchas personas han entendido que política de género es ideología de género, y eso es una cosa muy diferente. Es muy, ideología de género es una cosa, políticas de género es otra. Política de género es buscar. Como pensador que es. Germán, es un amigo mío. Un amigo mío que también es amiga mía, él mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se fue a Brasil y se hizo una transformación de sexo. Sí. Porque él era mujer. Pero atrapado en un cuerpo de hombre. Sí, se hizo la transformación. Sí. Resulta que terminó siendo pareja de otra mujer. Sí. Qué cosa. Porque la conciencia... Sí, porque él lo que hizo fue... Él era hombre. Sí. E incluso... No se reconstruyó. Si investigamos... Hay que buscar los códigos. Si investigamos un poco, vemos que incluso hay muchas investigaciones que se han hecho a nivel interno. Cuando, por ejemplo, te dicen, naciste varón. Pero hay personas que nacen con los genitales internos, con los órganos internos de un sexo y afuera de otro sexo. Pero ya eso es diferente. Sí, ya es una cuestión de genética. No, eso hay muchas de... Ya eso es genético. Incluso, hay personas con pecho que se ven que son mujeres. Y cuando tú los revisas internamente y tienen pene normal. O sea, fuera, cuando tú lo analizas, tienen ovario. Pero que son casos de genética. Entonces, cuando come, ¿qué deciden? ¿Es hombre o es mujer? Una pregunta, por favor. Ahí es que está la gran disyuntiva. Me dan la oportunidad. En el ejercicio que ustedes hicieron con las niñas, que ya dieron la respuesta de qué son las niñas, ¿cuál fue la respuesta que dieron? Mira, una de las cosas que más hablaron es qué es ser niña hoy. Fue cómo la discrimina en el aula. ¿Cómo la ponen a ella a las cosas clásicas? Eso es una relación a una política de una vida. ¿Qué es el ajá. Niño? ¿Cómo no le permiten hacer muchas cosas? Emania, ¿qué es el niña? ¿Cuál fue la respuesta que dieron? No, ¿qué es el niña? ¿Es una identidad? No, ¿qué está no pasando la niña en eso? No, a ella le preguntamos. Porque quiero
que la gente que me esté viendo entienda el concepto. Si ustedes hacen una reunión para determinar qué es el niño, no pueden construir el ser en base a una relación de que estamos siendo discriminados, estamos siendo qué sé yo qué, porque es una reacción a una política patriarcal, como se ha argumentado, qué sé yo qué sé yo cuánto. La construcción del que es el niño, de cómo ya se visualiza, cuál fue, qué fue lo que dijeron, a qué conclusión llegaron, porque sobre la base de esa conclusión es para justificar lo que ya van a hacer. Pregúntate a ti, como quien dice, va a ser madre, va a ser... O sea, ¿qué dijeron ellas? ¿Qué dijeron? La pregunta es, ¿cómo se percibe? ¿Qué es ser niña para ti? Ser niña para mí es que yo solamente puedo ser madre, que no tengo otra opción, que si no soy mujer, que si no soy, si no tengo hijos, si no tengo hijos, usted tiene que ser documentado, hermana. No está definido. No está hermana, ustedes lo tienen documentado eso, que sí, las niñas sería interesante que no lo hagan llegar. Incluso se le preguntó, ¿qué es ser niña para ti dentro del aula? Y yo, ser niña es dejarme de lado cuando van a mandar al pizarrón. También. Terrible. Le toma más en cuenta a los varones que a los niños. Eso es mentira. No, hay investigación. Incluso lo que temo es esto. Que ser niña también. Se le está poniendo tanto énfasis al asunto de supuestamente hacer una nivelación hacia un sexo. Hacia un sexo. No dije hasta un género, hacia un sexo. Que se está cayendo, se va a caer. Es una discriminación contra el otro. Porque de lo que se trata es que se está viendo el otro como el contrario, no, como el que subuga, no, como el que oprime. Bueno, hermana, pero señores, además, en las escuelas... El tema es muy bueno, excelente. Hay que lamentar. Normalmente en las escuelas las niñas son más aplicadas y más participativas. Porque se han desarrollado más y por el trabajo que estamos haciendo. También se han visto los resultados de que actualmente las niñas tiene mejores resultados incluso en pruebas nacionales. Bueno, vamos a hacer un compromiso con Germán. Sí, que traiga esos datos. La documentación y ven un día para que podamos dar tema. Tú sabes que este es un tema muy interesante porque es que nos atañe a todos. Sí, sí. Señora Germania Cuello ha estado con nosotros, encargada de equidad y género de la Regional de Educación. Hoy es Día Internacional de la Niña y por esa razón la tenemos acá. Gracias, Germania. Muchas gracias. Siempre un gran placer. Niña será neno o nano. Tenerte aquí. Bueno, vamos a la mujer que no debería existir de un ministerio de la mujer. Antes de pasar a Fulvio, quiero recordarle la pregunta del día. Si el amigo Francis me permite, yo le voy a decir: ¿considera usted que tiene fundamento o no el llamado a protesta hecho por Fernández frente a la Junta Central Electoral este próximo lunes? Ay. Esa es la pregunta, don Fulvio, sí. ¿Qué usted nos tiene? Tenemos una llamadita, Fulvio, ahí. Hay una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Yo entiendo que sí. No te vayas, Germania. Yo entiendo que no. La llamada. Yo entiendo que sí, que todo el que tiene interés. Buenos días. Yo entiendo que no. Buenos días, retorno aquí. Productor, decirle qué pena que se haya ido la dama. Buenos días. Buenos días. Ella está aquí, te está escuchando. Qué pena que la dama se haya ido. No, ella está aquí todavía. Yo soy educador, maestro por 30 años. Mi profesor Miguel. Estuve en la sala 21 años trabajando. ¿Su nombre? Miguel. Y a las niñas tienen mucho mayor participación que los varones. Sí, claro. Son más aplicadas. Si le dijeron eso de que se le relega para enviarle a la pizarra, bueno, pues estaremos llegando entonces. Pero yo duré 21 años en la sala, 9 años dirigiendo y las niñas, ahí está un ejemplo claro, Carolina, claro. Mi hermana Chanti, que fue mi alumna también, excelentes estudiantes y las niñas por casi siempre tienden a ser mucho más aplicadas y más participativas al momento de... Y respecto a la de Leonel, ¿qué es lo que busca Leonel? A él están dando sopa de su propio chocolate y eso es lo que queremos, que se acaben de desintegrar para nosotros entonces asumir un gobierno de participación del pueblo. Gracias por tu... Mira, ahí rapidito. Gracias al profesor Miguel por su participación. Me sorprendía cuando la maestra, ¿verdad? Nos decía ese dato... Porque yo estudié y nunca he sentido esa, vamos a decir, discriminación de que se tomara más a los niños en cuenta.
Y el profesor lo corrobora cuando llama, y sería interesante pues que la profe pues nos traiga esas informaciones, que hagan sí. las preguntas. Que se comprometa a traerla para que quiero antes de que en lo que Fulvio se regrese su taza de café, invitar no, el tiempo de Fulvio para hacerlo. A la comunidad jurídica de San Francisco de Macorís y de la región a el inicio de un diplomado sobre los incidentes en materia civil que comienza a las 9 en el salón de actos. ¿A las 9 hoy? Sí, en el salón de actos del Ayuntamiento Municipal. Es un curso impartido por la Escuela Nacional de la Judicatura. Está coordinado por la magistrada Marta. Repite el diplomado de nuevo. Sí, por favor. Las incidencias en el proceso civil. Es un curso para conocer los incidentes del proceso civil. Va a ser impartido en el día de hoy por la magistrada Marisa Cordero, que es la magistrada juez de la primera Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y va a tener una duración de 8 semanas. Excelente. Es gratis, porque gratis. Hemos estado por el colegio. Incluso de ahí se sale a almorzar a un restaurante de aquí de San Francisco de Macorís. El comedor de la UAI mismo. Por la Escuela Nacional de la Judicatura. También. Tenemos una llamadita. Sí, buenos días. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Gracias a Dios. Y usted también. Le escuchamos. Gracias. Con respecto a la pregunta del día sobre si la llamada protesta de Leonel tiene fundamento. Para mí no. Yo creo que no. Yo creo que Leonel se le está compartiendo en la mayoría de las cosas que él pidió. O sea, no sé si están contando ya, todavía, creo que ya terminaron ayer, los votos a un 100%. Yo creo que eso le debió a él dar una satisfacción para él poder aceptar la decisión que sea. Y ganó, y si perdió. Entonces ya, creo que el país tranquilo, porque eso llamado a protesta desde atrás con demasiado de país, unos tapones, una persona puede salir herida, una persona puede salir muerta. Y yo sé que uno de las cabecillas de ahí no van a hacer, y siempre van a hacer uno de los de abajo. Y los que están adelante, que le dan 1,000 pesos, 500 pesos, bien protestar. Entonces yo creo que ya Leonel debiera empezar en el país, que ha gobernado 3 veces, y llamar mejor a la calma, no al desorden. Gracias por tu llamada, muy amable. Pero no creo que... ¿Me dijo fue llamada a las almas o a la calma? No, a la calma. Mira, yo creo que está muy bien tu posición, y yo creo lo que hay que quitarle es, lo único que hay que quitarle, que no creo que el llamado que haga el expresidente Fernández tenga matices de violencia, porque ha sido un hombre muy cívico, muy correcto. Ahora bien, es la cordura también tiene que venir de las autoridades en el comportamiento y consecución de los objetivos. Así es. Mira, hay algo que debo de dar acuse de recibo y agradecer que me envían, que para la mañana de hoy a los ahorrantes afectados de Muné invitan a la misa por la devolución de los recursos. Es el domingo. Y la salud de todo de todos los que están afectados, porque hay personas mayores con dificultad. Que vivían de ese chelito para comprar su medicamento. Tenían su ahorrito, pero a la vez lo que recibían lo usaban para su sustento. Exacto. Este domingo a las 9 de la mañana en la Catedral, San Francisco de Macorís debe darle todo el apoyo y que lleve a la razón a la empresa y a las autoridades también que están involucradas en la procura de una solución. Y esperamos que finalmente haya positivamente una salida. Así es. A esta crisis. Hello, buenos señores, días. Vamos a ver qué dice Fulvio. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, hermano. Ramón Molina. Adelante, Molina. Sí. ¿Cómo estamos, Ramón? De acuerdo a los datos preliminares de la Junta, sale Gonzalo 52%. Otra Leonel, variación. 49%. Tú. Ahora bajó. Eso da un 101%. Camacho, Radamés Camacho, no sé quién es el otro, sale con un 10%, sino con 10,000 y pico de votos, los votos de la mujer, los votos de Manuel Crespo, Manuel Crespo, y ahí hay una confusión.
Sí. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Sí, de hecho, al finalizar se pudo identificar que hay otra variación de los primeros preliminares a estos preliminares, después que se revisó, baja un poco y hace ahí hay ya un viso de que debe ser comparado y los resultados de un lado y de otro tienen que ser exactos. Bien, vamos a escuchar a Fulvio. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral a las 4 de la mañana. Yo creí que me habían dado el café de Amado. Amargo. Sí, está amargo. Todo no, está todo así. El de ustedes. Ay, sí, está, mejor, yo dije Amado. Mejor sin azúcar. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral a las 4 de la mañana con 12 minutos le dio un palo de gallera. Ay, sí. Eso fue terrible. El palo de bolsón. No. Sí, autorizando a la Junta Central no Electoral así, ¿no? que declare a Gonzalo ganador. No, claro, yo no lo veo así, que sea claro, un palo de bolsón. Un golpe de bolsón fue. De bolsón. Un golpe de bolsón. Eso es un término de gallego. Pero yo no lo veo así, Fulvio, porque lo que más me ha gustado es que haya una jurisdicción actuando y un ciudadano también exigiendo. Es decir, que el desenvolvimiento que a partir de ahora tenga el TCE sea un desenvolvimiento de justicia. Vamos a escuchar el tema de ese tema. Va a Fulvio. Vamos a escuchar a Fulvio y vamos a discutir esa parte en el tema de Francis, que ese es el tema. Pensaba que era que él lo iba a tocar. No, adelante. O sea, a la gente que nos den unos minutitos y que se llamen en unos minutos para que Fulvio pueda desarrollar su. Adelante, Fulvio, con tu tema raro de hoy. Yo les recuerdo que hoy es viernes y hoy traigo un tema sumamente extraño y raro. Un tema como fuera de lo que está pasando aquí. Tú no vas a romper el esquema. Voy a romper el esquema, el paradigma. Y me voy a referir a los premios Nobel de Medicina. Ay. No, muy bien. Eso le gustó a Sócrates. Y ojalá que esté ahí el resultado de cura del cáncer. Y que hayan dominicanos en eso. Tú sabes que no va a haber. Fuera de cámara, en días pasados nosotros estuvimos tocando lo que es la importancia de la investigación en las naciones y estuvimos hablando que Estados Unidos invierte cerca de 497 mil millones de dólares en investigación con todas las empresas privadas y todas las instituciones públicas que posee y que esto significa cerca de 1.660 dólares por cada habitante norteamericano. Y que en nuestro país, en República Dominicana, apenas se invierte el 0.70 centavos dólar por cada habitante dominicano. Estamos hablando de 374 millones de pesos. Es todo lo que se invierte. Lo hace natural, de forma natural. Pero hay otros mecanismos que pueden ser mutaciones genéticas, pueden ser también alteraciones por medicamentos, pueden ser también que se dañen esos sensores en el proceso de la vida y trae como consecuencia poca eficiencia. Claro. E incluso que proliferen otras enfermedades. ¿No descubrieron? Se le puede montar un algoritmo ahí a esos sensores. Quizás sí. Quizás sí. Sí. Esto se basa, Semenza, como científico, ya había estudiado en el 56 en la Universidad de Johns Hopkins el gen EPO, que es el gen de la eritropoyetina. Y qué casualidad, señores. Esta proteína se sintetiza en los riñones. El que tiene riñones de perfecto, lo tiene malo, pues esta proteína disminuye. ¿Y qué sucede con esta proteína eritropoyetina, que es el gen EPO, donde se produce? Que esta proteína, al llegar al torrente sanguíneo, promueve la producción de glóbulos rojos. Y ahí fue que esto se convirtió, se convirtió en el mayor medicamento de dopaje usado por los atletas, por la eficiencia que daba en el rendimiento muscular, en los tejidos musculares. Es decir, tengo más oxígeno, sangre fortificada, tengo más energía y rindo más. Increíble. Y ahí vino entonces el uso de estos dopajes por parte del deporte.
inclusive donde más se desarrolló fue en las carreras de caballos. Yeah. Por eso ustedes tal vez pudieron ver en alguna etapa de estos años que usaban medicamentos para rendimiento de caballo para inyectárselo, para ellos también rendir. Esto simplemente era el gen EPO o la eritropoyetina, que es la que hacía eficiente y promovía esta producción de glóbulos rojos. Antes de eso, del otorgamiento de ese premio de medicina, fue otorgado también por la Academia el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química. Todos los Nobel que han dado hasta ahora durante este año han sido compartidos. Sí. Y todos han sido entre tres personas. Sí. De la química se basó en dos investigaciones diferentes y el de la física también. Entonces, sí, está ese ahora de medicina. En la física fue astrofísica. Correctamente. Entonces, a donde quiero yo llegar es a la envidia que le tengo a esas naciones desarrolladas. Caramba, yo quisiera ver aquí a los jóvenes, que hay mucho talento, ¿eh? Pero mira, déjame mucho decirte algo. Cuba, que puedan Cuba, investigar. Cuba ha hecho magníficas investigaciones en médicas. Nosotros, ¿cuánto estamos invirtiendo? Lo mayor. ¿Cómo está? Sí. ¿Cuánto estamos invirtiendo, presupuesto nacional o presupuestos sectoriales para investigación? El cero es .75 centavos dólar por habitante dominicano en investigación. Es algo vergonzoso, asqueante, asqueroso, que aquí no se invierta. Pero el consono con otro pensamiento. Primero hay que comer, después hay que investigar. Uno con la El ejemplo de Cuba es bueno. Cuba no se come tanto. Cuba invierte mucho en educación y en salud. Y en salud, sí. Pero en investigación es prioridad. Claro. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado en cosas de la naturaleza, como la bruca que la resultados inmensos que a otras naciones ricas le pueden costar billones de dólares, claro, y ellos la pueden conseguir por miles. ¿Cómo es que se llama la hoja esa que tú bebías, lo de TS que tú siempre estabas bebiendo? El noni era uno. También está la bruca. La bruca la industrializaron los cubanos y la moringa. Que por cierto, aquí se relajó mucho. Sí. Pero es verdad. Pero yo siempre veía a Carolina que le traía a Fran Moringa. Como está llena de propiedades. Oye, mi hermano, está llena de propiedades de vitamina. Es cierto. Ahora, aquí se coge todo relajo y eso se relaja. Ahora se relaja. De Fran, sin una concientización. Amado y Fran hacen una buena peña. Eso. Sí, yo corriendo adelante y Fran atrás con su carro. Pero tienen lo mismo. Sí. Es un incentivo. Son muy amigos, los amigos al final se parecen. Es un incentivo y lanzo una pregunta. El presidente que venga, si se llama Gonzalo, se llama Abinader o Saladín. O Saladín. ¿Van a invertir en investigación? No. Yo estoy seguro que Luis Abinader va a investir en investigación. Es que deja más dar la tarjeta. Sí, claro. No. Sería interesante saber. Es más invaluable. Está dentro del proyecto invertir más. Fulvio, interesante saber cuál es el presupuesto que se supone que debe de aplicarse a investigación. Y otro aspecto, hacer la comparativa a nivel internacional, cuál es la inversión que se hace por cada ciudadano en investigación en relación en a nosotros. Estados Unidos es $1,660 por cada habitante. Wow. Aquí es .70 centavos dólar. Eso hay que revertirlo, eso definitivamente hay que revertirlo. Volviendo al programa imaginario, Fran y yo, cuando se encojone me dice este maldito poder del diablo. Vámonos a una pausa, señores, cuando regresemos. Hay más contenido del programa de mañana. Un abrazo para mi hermano Fran Tejada. Que funcionen los sensores. Sí, que funcionen. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. La pregunta del día, ¿considera usted que tiene fundamento o no el llamado a protesta hecho por Leonel Fernández frente a la Junta el próximo lunes? ¿Qué dice la gente? ¡Que llamen! Sí, señor. No hemos visto el WhatsApp, Israel. No hemos visto el WhatsApp. Debe estar llena de...
Pero es que Carolina tiene una recomendación sí. ahí. Ah, sí, claro que sí. Ah, lo de la gente que se quieren casar. No hay que casarse. Para usted ir a L&R, recomendación. ¿Pero qué tú tienes contra el matrimonio, Carolina? No, porque tú solamente englobas esa parte. Tú tienes sí, que ser el que quiere poner su hogar. ¿Tú tienes algo contra el matrimonio? Claro que no. Ah, claro que no. Para yo saber. Pero que para adornar su para casa e ir a L&R. Está buscando compañeros. Ah, ok. Sí. Escuchen nada más a Sócrates. Recordarles que L&R Comercial es la tienda del hogar que usted tiene que visitar, donde usted podrá encontrar todas las variedades de juego, de habitación, modernos, locales, tradicionales e importados. Hermosos accesorios para usted poner su sala bien bonita y adornarla, así como también comedores tapizados, tope de cristal y metal, donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir. Visita L&R Comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional. L&R Comercial, donde todos califican. Y si quiere tener una buena salud bucal, visite la clínica del doctor Vargas. Ahí va. Con las manos expertas del doctor Vargas en prevención y rehabilitación. Vaina facial. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomaxilofacial. Las manos de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo. Clínica dental doctor Vargas, número 62, calle 27 de febrero. Es decir, para eso esta es semana. Un cirujano dentista. Sí. Ya. Sí, sí. Y los clientes prioridad son los motoristas. No, no, Francia. Es un dentista cirujano. Maxilofacial. Un dentista cirujano. Claro, y los clientes son los motoristas. Ahí está. Adelante, Carolina. No, hombre. No. Bien, vamos a conectar con WhatsApp ahora. No, buenos días, los amables televidentes del WhatsApp. El pastor Brunildo Bueno nos manda estas bendiciones. Muchísimas gracias. Nos saluda a todo el equipo. Gracias. Dice Brunildo. Gracias, Brunildo. Yolanda Santos nos envía estas gracias. Hermosas imágenes de buenos días. Gracias, Yolanda. Vamos, 7978 nos dice buenos días. El pueblo está cansado de tanta manipulación de estos políticos que protestan. El grupo de Leonel Fernández, pero el pueblo no. O sea, ella refiere que es Leonel, no el pueblo. Continuamos con el 1426 que nos dice buenos días. Muy buen programa. Me gusta el nuevo formato. El comentario va para la forma de protesta del liceo que me gustó, que deben de copiar esa, sí, en relación a eso también me quería referir. Muy bonita esa manifestación. Jugando básquetbol en la avenida, okay, a modo de protesta. El profesor William Hernández nos envía una información para los ahorrantes afectados de Munelo, para la invitación a misa, ya eso lo pasamos. Sí, y muchas gracias, y lo vamos profesor. A repetir de nuevo, sí. Al final del Nos envía esta información. Ay, mira Leonel cómo va con la L de PLD. No, bueno. Fuiste con la D. Me pareció interesante esa. Ah, eso fue Francis que lo mandó. Vamos a terminar. Sí. Bienvenido, no digreguemos, vamos. Bienvenido Hidalgo, nos manda estas postales. Muchas gracias, buenos días. Ah, también ahí nos mandó la postal. Mandó también, parece ahí, que es viral la fotito. Ah, muy bien. Manolo Geraldino nos dice, buenos días. Abinader le va a pasar. Le va a pasar igual que a papá. Igual que su papá, toda una vida por ser presidente y nunca llegó. Qué cruel. Ese fue lo último. ¿Qué? No, falta uno, 3298. A Leonel que deje su drama. Y eso, que era mi presidente, pero ya no. Veo que solo piensa en él. En el poder, no en el pueblo. Este país no... Es pequeño. Este país es pequeño. Uno de los más pobres. Pobre. Siendo uno de los más ricos del mundo, somos más... A la gente que nos excuse, es que tenemos problemas para bueno, con que el monitor. Nuestro propio país. Sí, continuamos, sí. Tenemos otro. 3915 nos dice, bien lo dijo Yerjan, Leonel perdió 3 veces. Sí. Ay, Yerjan. Queremos darle las gracias a los amables televidentes que comparten con nosotros a través de WhatsApp y los invitamos a que mantengan esa línea muchas de gracias comunicación. A la gente que claro que sí. Bueno, vámonos al tema central. El estado de contaminación que impera en las aguas del río Jaya es una realidad indiscutible. Esta realidad desencadena problemáticas que de forma directa o indirecta afectan a un gran número de población de nuestra ciudad.
estudiantes del monográfico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS-SFM, realizaron investigaciones al respecto, los cuales arrojan preocupaciones, datos preocupantes. Estos fueron dados a conocer ayer en la Casa de Altos Estudios Superiores, y las imágenes de apoyo que ustedes están viendo ahí son las del río Jaya. Dios. Parte de la que se estuvo trabajando por un proyecto del ayuntamiento y del departamento de medio ambiente. De medio ambiente del ayuntamiento, sí, que dirige Fulvio Ureña. Y hay un corte de Alfayané, la directora de investigaciones de acá, que nos gustaría escucharlo ahora. Sí, ¿no le parece? Si nos den retorno. Adelante. A ver si lo tenemos. Si no lo tenemos, bueno, vamos bien. A... Okay, ya. 90 barrios y parajes viven a la orilla del río Jaya. Es decir, en nuestra ciudad tenemos 90 barrios y parajes alrededor del río Jaya. Para mí eso fue sumamente, porque lo sabemos, que hay muchos barrios, muchos sectores, pero la verdad, cuando tú lo mires así, son muchos, lo que indica que el nivel de contaminación es alto. Vamos a ver, este es un dato interesante. El 22.9% de la población vive a orillas del río Jaya, que es bastante alto porque esas personas están en el litoral, en las orillas del río, y ya sabemos lo que eso genera: basura, contaminación. Más adelante seguiremos viendo otros datos, por favor. El 58.1% ha sufrido inundación. Bien, estamos viviendo de espalda. Así es. Sí. Nada, señores. A propósito, vamos a abrir el debate con relación a este tema a propósito de la contaminación del río Jaya. Dígame. Ayer estuvimos en esa actividad donde se estaban presentando, sí, estos resultados, y quiero felicitar a la UAS Recinto San Francisco, a todo el equipo que trabajó, no tengo todos los nombres, y son muchos para no mencionarlo, sí, a todos. Pero especialmente al director y a la directora de investigación, por este trabajo muy interesante que va a servir de manual para las autoridades, para tomar en cuenta. Y hay algunos datos, no sé si ustedes lo tienen ahí, que quisiera compartir con ustedes, sobre las conclusiones que ellos determinaron ahí. Dice que la mayoría de los encuestados, ahí fue un trabajo bastante amplio, trabaja un 62%, se identificó que la mayor parte de la población encuestada no tiene simpatía con ningún partido político. Vamos a ver con algunos de los datos que tienen que ver con relación a la contaminación del río. Dice que más de la mitad de las casas han sido impactadas en algún momento por el río. O sea, un 58.1% de las casas que están alrededor han sido impactadas por el río. O sea, que han sido inundadas. Dicen que el principal uso que le dan los residentes encuestados al agua del río es para trapear. Según este sondeo, este trabajo, ¿verdad? El 48% lo usa para trapear, el 14% para lavar y así sucesivamente. Dice que la mayoría en casos de enfermedad acude al hospital, el 71%, poseen algún tipo de seguro, el 82%, siendo Senasa el principal. La mayor parte de estas familias reciben beneficios del Estado, la tarjeta de solidaridad, etcétera. Vamos a ver si puedo encontrar aquí los datos con relación al agua, a la contaminación del agua, que es muy importante detallarlo. No sé si ustedes quieren comentando algo de lo que yo lo ubico. Bueno, decir que la contaminación del río Jaya es una realidad, y qué bueno que en este momento mucha gente está preocupado. Vemos, por ejemplo, un proyecto del ayuntamiento que cada último viernes de mes, tengo entendido, ¿verdad, Fulvio? Sí. Se va a hacer un trabajo de limpieza. Se está haciendo. O se está haciendo un trabajo de limpieza. Lo que quiere decir que eso, de alguna manera, lo que tiende es a llamar la conciencia local, ¿no? De todos nosotros, de que ese es nuestro río. Mira, y hay que cuidarlo. Miren este detalle, para ir aprovechando, escúchame, Fulvio, miren este detalle. El nivel educativo de las personas que viven alrededor del río Jaya, en San Francisco, sabe leer y escribir. Pero la mayoría, no ha concluido la primaria. O sea, es un alfabeto funcional. Sí, no ha concluido la primaria. Y una gran parte no han terminado la... O sea, el 42% no ha terminado la primaria, el 32% no ha terminado la secundaria, y el 62% ha realizado algún curso técnico. Casi todos han estudiado en centros públicos. Tú tienes
en esos estudios un nivel de contaminación, que refleja un nivel de contaminación en el río, pero inciden directamente 40.000 personas a 50.000 personas. Si tú coges el punto más pequeño, 40.000 personas, y que esta persona use 100 litros de agua solamente diario. En nuestro país tenemos un per cápita de 250, 300. Pero vamos a ponerle 100. Ya con esos 100 litros, esas 40.000 personas, estamos llegando cerca de los 4 millones de litros de aguas hervidas, de aguas residuales, de aguas negras que llegan al río sin tratamiento, sin drenajes que lo lleven a plantas de tratamiento, aparte de que esas 40.000 personas producen heces fecales, producen residuos sólidos y que una gran parte de ellos van al río Jaya en vertederos improvisados, en letrinas improvisadas, y hemos convertido este importante cauce en una cañada más, en una cloaca más. Mira el dato aquí. Según el estudio, se verificó que según las respuestas de los encuestados, la mayoría de los hogares descarga sus aguas residuales en el río. O sea, el 61.3% descarga sus aguas residuales directamente al río, ya sea de forma directa o por tubería. Que la basura que producen la recoge el ayuntamiento como tal en el tramo, pero que también lanzan residuos de empresas e industrias en el río. La situación los lavaderos. Sí, la situación y las gasolineras que están cercanas. Y hubo un lavadero que se ha permanecido prácticamente como parte de nuestra idiosincrasia. Eso se ha cerrado 15 veces y vuelve y lo abre. Sí, vuelve y lo abre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay consecuencias suficientemente. Yo he dicho que el uso de agua. Miren esa fotografía. Acerque por favor el monitor. Yo estuve ayer ahí viendo la presentación. Eso es por el barrio Azul atrás. Sí, fíjense qué interesante esta fotografía y cómo ellos la describen. Lo primero que se ve arriba, una pocilga, fíjense, a escasos pies. A paso, a dos pasos, A escasos pies del río. Un basurero improvisado. Hay basura, exactamente. Basurero. Hay una persona lavando, fíjense ahí, mira la señora que está lavando, lavando no, o mojando la ropa, como dijo Alfayanet, porque de ahí no va a salir limpia. uso de agua, sí, claro. Miren los niños que van con galones. La van a utilizar y aguas residuales, aquella casa que se ve arriba, esa flecha usted la puede ver a su derecha, el que tubo, hay una tubería que descarga de manera directa al río Jaya. ¿Cuál es el tubo? Míralo ahí, la flecha lo indica, es la flecha que está a la derecha de sus monitores. Y también a la izquierda hay un tubo que exacto. Cae. Ah, ya, de sí, manera ya que ahí ustedes pueden ver la realidad que se vive. Esta foto cuando yo la vi realmente... genial para poder explicar cae la realidad. Río por otra tubería. Cae derecho al río, prácticamente. Cae prácticamente al río porque descarga a alrededor de 3, 4 pero tenemos pies. Sectores completos que descargan al río, con drenajes que van directamente al río, que se puede ver esas aguas negras cayendo al río. Sí, sí, eso es, entonces, es una situación. Lo que se está dando ahí, señores, es un asunto de contaminación de un recurso hídrico a los niveles tales que al hacerle análisis a esas aguas en diferentes tramos, Amado, encontramos contaminación por encima de las 27.000 bacterias coliformes por milímetro cúbico. Ay, mi madre. Es como si fuera batir heces fecales en agua y hacerle análisis a eso. Y eso, que estuviera contaminada. Sí, sí, sí. Entonces, a todo esto, que yo siempre he dicho, es decir, una sociedad que ha crecido en torno al río, pero ha crecido sin tomar en cuenta o sin que alguien, autoridades que siempre han tenido la responsabilidad de mediar entre el medio ambiente y el impacto que produce el hombre alrededor de estos del río, y sobre todo río Jaya. San Francisco de Macorís tiene a la fecha, en el levantamiento lo refleja,
pero antes habíamos tenido otros tipos de levantamiento. Sí. Con menor porcentaje porque la población hoy es mayor. Sí. Alfa Yané misma se sorprendía que a la vez que teníamos un censo en el 2010 y una un levantamiento de del Departamento de Estadística o de Cartografía Nacional en el 2011 o 12, si mal no recuerdo, siendo yo regidor porque lo tuvimos que revisar, habían unos 63 barrios. Ya estamos en 90. Y ya estamos en 90. Cercano al río. En el espacio de tiempo de 5 años, prácticamente. No, de 9 años. De 9 años. Qué decir, por eso es que el censo se planifica cada 10 años. Sí. Y se identifican incremento o reducción, pero en este caso ha sido devastador. Hay tres soluciones inmediatas. ¿Cuáles? La primera es que la cuenca alta debe de rescatarse al bosque genético primario que tenía, incorporando a los dueños, a los productores, a hacer agricultura amigable con el medio ambiente. Pero yo pienso que tú hubieras decirle eso de forma más llana a la gente. Sí. Sí, mire, la parte alta donde nace el río Jaya y donde nacen los afluentes del río Jaya deben de forestarse. Allá en Quitepuela. Deben de forestarse el Naranjo Dulce, Sonador, Llávija. Ya esos son afluentes que llevan agua al río Jaya. Sí, con cacao, con café, pero que involucren a los dueños en una actividad comercial rentable, para que ellos puedan incorporarse a esos cambios. Lo otro es que aquí... No conuquismo. No conuquismo ni ganadería de montaña extensiva. Eso es altamente dañino. Que eso fue lo que dañó. Altamente dañino. Eso fue lo que dañó. Lo otro es que hay que hacer un sistema de drenaje que todas las aguas producidas en estos hogares sean canalizadas y llevadas a una planta de tratamiento. Ya esto es una política de Estado. Y la tercera solución que debe de incorporarse es el desplazamiento de la familia que están viviendo en las zonas ribereñas del río, adentro del río. ¿Por qué? Continuamente vienen tormentas tropicales, fenómenos tropicales que incluyen pérdida de vida, grandes inversiones en esas áreas, suficiente para hacer lo correctivo. Y no se hacen. Y formar esto simplemente en un corredor o caminador ecológico para que podamos nosotros tener un río con las condiciones de sanidad necesarias para la vida y también podernos esparcir naturalmente como ciudadanos. ¿Cómo hacer? ¿Qué implica eso? Exacto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en una política de Estado, en presupuesto nacional de la Nación, en desarrollo provincial, que se incluya este año el saneamiento, por ejemplo, el desplazamiento de la familia. Son 400 y pico de familias o 200 y pico de familias. Tenemos 100 y pico de apartamentos entonces, cerrados que lo están acarreando. Desplazar eso hacia no afuera. No lo van a llevar para allá. Y lo otro es que en el otro año pues se haga el alcantarillado. Y se haga la planta de tratamiento. Pero es retirar la familia de esos lugares. Sí, debe de haber desplazamiento. Pero hay que tener cuenta que no vuelvan. Exactamente. O sea, porque no se gana nada, claro. Porque lo convierte en un negocio. Miren, hay un dato muy interesante. Atención, salud pública, con relación a esta investigación que hicieron los estudiantes de la UAS. En lo que concierne al resultado microbiológico del agua. Ya no más. Atención, el resultado de microbiológico del agua analizada establece que todos los parámetros del agua del río Jaya están fuera de lugar, claro. Fuera de las especificaciones establecidas para el agua, no. Para el uso doméstico. No. Atención, con la presencia de microorganismos patógenos causantes de la mayoría de enfermedades, sí, gastrointestinales, sí, en niños, adultos y envejecientes. Irraquil. Lo que hace de esta agua no apta para el consumo humano ni uso doméstico, ya que puede causar daños severos a la salud y puede ser considerada un problema de salubridad. Entonces, totalmente. Atención, Ministerio de Salud, que estaban ahí, casualmente ayer, yo vi al director provincial de salud, a Morissette, que está ahí, usted tiene esa herramienta en sus manos, tiene que entonces comenzar a crear políticas de prevención para que la gente no utilice esa agua del río Jaya y no tenga contacto con ella.
Mira, eso es un aporte de la universidad muy importante. Sí. Y un sueño en la solución que Salud Pública tenga los recursos y la vía de solución. Bueno, por lo menos la educación y la advertencia. Eso con voluntad política y que se incorpore en el presupuesto nacional, en el desarrollo provincial, eso es posible. Y conciencia de la... No, pero la gente, se lo estamos diciendo, la gente que no tenga contacto con esa agua, no la consuma ni la utilice para uso doméstico. No dejaron hablar, Sócrates. Bien. Es que él tiene que hablar. Si adelante, no, pues, que, no, adelante, 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 no hay problema. Habla, habla. Denle para allá, denle para allá. Señores, nosotros vamos a seguir con más contenido del programa. Vamos a escuchar a Carolina, tu tema, Carolina. Sí, vamos a presentarles a ustedes una imagen que mandé allá a producción de una protesta pacífica que se estuvo realizando en el día de ayer en el colegio, en el Liceo Ercilia Pepín, en el Centro Educativo Pacífica. Hay que resaltar estas cosas, sí, porque vemos, o somos muy dados, sería la palabra, que cuando se realizan manifestaciones un tanto desordenadas, violentas, disturbios, que tiran basuras a las calles, que lanzan piedras, que la policía llega a los liceos, o en este caso que hay muchos años... ha sido escena de manifestaciones de los estudiantes, pero quedan, o sea, se resaltan mucho en todos los medios, criticamos la manera o las manifestaciones que hacen estos muchachos, que los grupos que perpetúan, que el FELABE y que demás, y que todos los grupos que ahí hacen vida diaria. Cuando se dan otras manifestaciones más modernas, más pacíficas, que buscan llamar la atención de una manera que no se afecte a las personas del entorno, a los comercios, la docencia propiamente y todo lo que conlleva cuando hay manifestaciones o disturbios en una zona escolar o en una ciudad, en este caso en el Liceo Ercilia Pepín, debemos de hacernos, bueno... Pero ellos tenían permiso para eso. Para obstaculizar el tránsito ahí. No. Hay que, o sea, no vamos a enfocar, porque hay que buscar la manera de llamar la atención, no solo vamos a enfocar el aspecto negativo, sino resaltar. Estas cosas hay que resaltarlas. Es una iniciativa de estos muchachos y esperemos que... No están quemando goma. No están quemando goma, no están armando disturbios y están haciendo un llamado a las instituciones que les suplan esas necesidades que ellos siempre pues están solicitando y que aparentemente pues no les es posible satisfacer. Mira, ahí vi la policía. Hay una, sí, exacto. Sí, propio de preservar. Eso está muy bien. Sí, es coordinado y... Claro. Y tienen el permiso. Estos son los métodos por los que debemos de abogar. Claro. Lamentablemente esto tiene una característica que no llama tanto la atención de cuando son las piedras y cuando son los disturbios y la basura, pero no podemos abogar a que eso continúe haciéndose. Por ende, los medios, nosotros como comunicadores, cuando estudiantes, y más si se trata de muchachos que están en las escuelas y que están solicitando sus demandas y que lo están haciendo de manera pacífica, debemos de hacernos eco de esto, debemos de resaltarlo, debemos hacer llamado a las autoridades competentes para que le den respuesta a esas solicitudes que ellos hacen de manera, pues, que no están perturbando ni dañando la paz de la zona. Continúen haciéndolo así. El orden público. El orden público, continúen haciéndolo así. Las demás, hacer hasta esto, los grupos populares y demás, todas estas asociaciones u organizaciones cívicos sociales que buscan hacer llamados a las autoridades, podemos utilizar otros métodos, podemos utilizar otras formas de llamar la atención, que ciertamente no la llama tanto, porque pasan como noticias de cuadrito en los periódicos, sí, en las páginas del medio al final. Entonces, tal vez no surge el efecto, pero he estado buscando y estaba observando protestas o maneras de llamar la atención muy novedosas en diferentes países. Tengo algunas imágenes de ahí. Conocemos o sabemos que en países como Medio Oriente hay muchas restricciones para las mujeres. El hecho de que países como Arabia Saudí, que las damas no pueden manejar, estuvieron realizando manifestaciones pacíficas en busca de llamar la atención, de no prohibir estos derechos que tienen las damas. ¿Por qué prohibirle a una mujer la manifestación? El manejar en un vehículo. ¿Qué ellas hicieron? Bueno, protestas por las mujeres o las damas ir al volante. Otras protestas también, miren esta. ¿Pero eso es un hombre? Sí, no, hay otra también, pero esta otra manifestación, otra manera de protesta pacífica. Estos son hombres con el hijab. Sabemos que este manto que las damas utilizan
en estos países de Medio Oriente, donde no se le permite que su rostro sea visible. Y una bloguera, esto fue viral en ese momento, la bloguera egipcia llamada Ali Magda, conocida por publicar fotos desnudas. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan lo que es una mujer en Medio Oriente publicar fotos desnudas. No, esto es una cosa del otro mundo para esta cultura. Y se unieron, pues. ¿No está en la foto? No, okay. La vamos a poner. No, está bien. Y se unificaron y se unieron a un grupo de caballeros para que hicieran, pues, o se pusieran los velos propios que le cubre el rostro a la mujer con este manto que utilizan por allá. O sea, lo que quiero plantear aquí es que nosotros debemos de hacer o reconocer o resaltar que hay muchísimas formas o métodos o maneras de llamar la atención de las autoridades cuando nosotros estamos solicitando pedidos como comunidad. ¿Quieres señalar algo, Sócrates? Adelante. Que te veo un poco, ok. No, adelante. Entonces nosotros hemos de abogar esto. A los muchachos, nosotros tenemos aquí la historia reciente, nos dice lo contundente que han sido las manifestaciones pacíficas más grandes que ha tenido la República Dominicana. De hecho, cuando aquí hablamos de manifestación pacífica, hay que hablar de un 4%. Debemos de hablar de Marcha Verde, que movilizó a miles y miles de dominicanos en todo el país de manera pacífica, sin dejar basuras en las calles, de hacer un llamado contundente a las autoridades en relación a la solicitud de ese momento. Usted podrá pensar lo que usted entienda, lo que usted quiera, lo que hay detrás, lo que sea que fuere. Pero fueron demostraciones de protestas pacíficas, contundentes, donde la población de todos los niveles se unió para un solo llamado y surgieron y tuvieron su efecto en dicho momento. Felicitar a los muchachos del liceo, que sigan así, y los medios vamos a darle mayor cobertura a este tipo de informaciones. Y a las autoridades que le hagan caso. Y a las autoridades. Que vayan las autoridades. Quiero, en ese sentido vas a decir algo, sí. Resaltar. Otra situación que tenemos, otro tema, que es un llamado a la conciencia. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la busca de la prevención del cáncer de mama. Debemos de recordar que este Día Mundial en contra del cáncer o la prevención, que busca prevenir y crear conciencia en las damas. Tenemos los datos muy alarmantes en República Dominicana y en todo el Caribe. Las cifras de mujeres que mueren por esta enfermedad letal son muy grandes, son muy elevadas. Y ante todo esto nosotros debemos de abogar por una salud primaria. Debemos de que las damas, las mujeres, hay que resaltar que también los hombres pueden padecer cáncer de mama o cáncer en sus senos. A propósito, hace un tiempecito salió la información, el padre de esta artista muy famosa, Beyoncé, salió con cáncer de mama, increíble. Entonces, no es un tema solo de mujeres, sí, ciertamente somos las más afectadas. ¿Quién tenía el papá o el papá de Beyoncé? El papá de Beyoncé. Unas gotitas de sangre en la camisa, en la sábana, y el hombre cree nunca que le puede pasar esto. Ciertamente, resalto que las mujeres somos las más afectadas por este tipo de padecimiento. En San Francisco de Macorís sabemos que cada año se realiza la caminata, donde se unen cientos y cientos de franco-macorizanos, nordestanos, para recaudar fondos y además en busca de concientizar sobre este tema. La prevención es lo mejor. Debemos de visitar al médico, debemos de hacer nuestros chequeos, debemos de abogar por una salud preventiva. El mal con cura tiene remedio. No vamos a esperar. Con tiempo. El mal con tiempo tiene. Hay un refrán, no recuerdo cómo es. Con tiempo tiene remedio. Pero el asunto es que visitar los médicos, visitar los especialistas. Este 28 de octubre, domingo 28 de octubre, creo que es que cae la fecha, voy a confirmar acá para dar el dato exacto, de que todos debemos de unirnos en esta gran caminata que se estará realizando en San Francisco de Macorís, domingo 27 de octubre. ¿Para qué? Para decir no una más, a través de los ministerios, del Ministerio de Salud y de las diferentes entidades, que aquí hay muchos institutos oncológicos en el país que trabajan, entre ellos está el Heriberto Peter, que busca dar soporte a esas damas con padecimientos de cáncer. El de mama es el número uno cuando se habla de cáncer que afecta a las mujeres. Y tenemos el dato que ofrece la OMS, la Organización Mundial por la Salud, donde dice que cada 30 segundos en algún lugar del mundo
una mujer se diagnostica cáncer de mama. Esto es terrible. Ustedes se imaginan, por minuto dos damas son diagnosticadas con cáncer de mama. Según esta misma institución de salud de orden mundial, nos dice que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos. Esto es una cifra gigantesca. De estos mueren casi medio millón de personas, casi medio millón de damas, 458 mil datos, es el dato específico, que mueren por motivo de esta enfermedad gravísima. Solo me resta decir que en ese sentido vamos a ir al médico, damas, hágase su chequeo cada seis meses, cada año, visite su médico, su ginecólogo, para que usted no esté en las cifras, para que usted no esté en las estadísticas. La prevención es lo mejor y nosotros debemos de abogar de que no muera una más por descuido. Bien, gracias a Carolina y su interesantísimo tema acerca del enemigo silencioso, el cáncer, y en las mujeres el cáncer de mama es número uno. Y las protestas pacíficas. Sí, y las protestas pacíficas de los estudiantes del liceo, que es una grata noticia, ¿verdad?, en este tiempo. Señores, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Buenos días para todos ustedes. Gran preventa. Nuevo Gulf Jeep Express del supermercado Por Venir de la Avenida Libertad. Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis. Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta. Nuevo Gulf Jeep Express de la Avenida Libertad en supermercado Por Venir. Gran apertura, octubre 2019. El rey de la comida rápida en San Francisco, The Vico Night. Ahora, con el concepto más cómodo del nordeste. En San Francisco de Macorís, The Vico Night 2, con autoservicio. Entrando por la calle Salcedo, ven a degustar el mejor sabor de la comida rápida. Disfruta con nosotros de nuestra nueva y moderna sucursal, The Vico Night 2, con autoservicio. Ubicados en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Para tu servicio a domicilio, comunícate al 809-244-5222. De Vico Night, el único Vico que te pone el sazón derecho. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaber. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-44 o nuestras redes Alaber RD. Al haber asociados con el servicio. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banchi no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. De mañana. El problema de socializarlo en el momento en el que estamos. Buenos días. No es cierto. Pero no es dile al público. Oye, viernes, bájale los ánimos. No es cierto. Dime. Vamos a ver, no vamos a ver. No es cierto que porque los estudiantes salgan a jugar voleibol a la calle y a jugar basquetbol, es una forma de protesta pacífica. Los estudiantes no pueden salir a la calle. ¿Por qué? Porque eso deben estar estudiando. Deben tener que estar estudiando. Es una irresponsabilidad. El reglamento lo dice y la ley lo dice. Ahí está. Y con el nivel de desarrollo que tiene este país, no es cierto que los estudiantes están para salir a buscar reivindicaciones. Entonces no tienen derecho a buscar reivindicaciones. ¿Quién no los representan? Profesores, grupos estudiantiles, y a donde tienen ADP. Que ir
a buscar esas reivindicaciones, no sacar a los estudiantes del aula. Entonces tú no quieres, eso es un relajo. Tú no quieres reconocer que ellos de quemar goma. Carolina quiso destacar. Eso es un relajo. ¿Cuántos años está mal quemar goma y está mal jugar voleibol? El estudiante tiene que estar en su aula recibiendo clases. Las personas encargadas de las reivindicaciones, de lo que tienen que conseguir, son los que tienen que ir donde sea. Yo estoy de acuerdo con Sócrates, pero lo que vamos a hacer una pausa. Y hay una parte. Oye, vamos a hacer una pausa en la discusión. Y hay una parte que tiene que ver con el libre tránsito que también se interrumpe. Está bien. Bien, muy bien. Vamos a recibir a nuestra invitada. Hola. Marisley Veloz. Viene a conversarnos acerca de un proyecto que tiene los amigos productores y presentadores de El Toque del Mediodía, que era el toque de queda en la noche, que cambió para el mediodía, y que dirige el primo. Yerjan, tu casa. Sí, es mi casa. Donde surgió el... Oye, Francis. Oye, Francis. Roberto Neri. Oye. Y a todo el equipo de producción. Donde surgió el entorpecedor de esto aquí. El sueco, el sueco. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a escuchar. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tiene El Toque del Mediodía? Mira, como bien indicaban aquí, ahora en su nueva temporada, El Toque del Mediodía, pues queremos innovar, y dentro de esas innovaciones está este reality show llamado La Chica del Mediodía. Ahí podemos observar en pantalla, está dirigido a las chicas pues que le gusta esto de la comunicación, las luces, las cámaras, y en definitiva es una gran oportunidad porque sabemos que El Toque del Mediodía es una super plataforma para que cualquier persona que quiera pues transmitir su talento lo haga. Bueno, sí. Quiten el recuadro. Una pregunta. Por favor, espérate, quiten el recuadro porque hay información que no se está viendo y pongan el anuncio de nuevo. Gracias. Una pregunta entonces. Vemos que ahí está Mayelin Duarte, que es la chica del mediodía. ¿Qué pasa con Mayelin? ¿Se va? No. Roberto, ¿se va Mayelin? Lo que pasa es que... Ella va a captar, es lo que yo supuesto. Entendí. Mira. Nuevos talentos. Mira, El Toque del Mediodía es un programa basado para que cualquier persona que se proyecte sea la protagonista de su espacio. Mayelin... Mi amor, con Roberto, ¿qué tal? Excelente. Mira, Mayelin en definitiva es una gran estrella y pues así como ella surgió en El Toque del Mediodía, pues más personas podrán surgir. De la noche. ¿En qué va a consistir la joven que gane el concurso? ¿Qué tiempo va a durar? ¿Cuál será su papel o rol dentro del espacio? Mira, los requisitos antes de responderte son sumamente simples. Lo primero que debe hacer es pues... estructurar su currículum, hacer un video de 1 minuto 30 segundos aproximadamente, mandar una foto natural, sin filtros ni nada de eso, su cuerpo. ¿Oyeron? No, sin trucos. Pero la belleza tiene que ver para estar en un medio. Pero no es la principal condición que estamos buscando. Estamos buscando chicas que sean talentosas, que tengan un cerebro, que puedan emitir una opinión. O sea, sabemos que la imagen es sumamente importante, pero no es lo fundamental. Entonces decía, todo este tipo de información, el currículum, el video y la foto, deben de enviarlo a eltoquedequeda@gmail.com. También pueden escribirnos a través de las redes sociales, @eltoquedelmediodía, o llamarnos allá a la oficina al 809-244-3131. ¿Cuántas personas o jóvenes estarían entonces en este reality? Porque sabemos que los espacios en la televisión es un poco... ¿Cuánto estima que deben de participar después que hagan la evaluación? Actualmente estamos en un proceso de preselección, haciendo la depuración de todas las chicas interesadas. Está pautado para que sean 10 participantes que entren ya pues al escenario a concursar y pues sin lugar a dudas, va a ganar solamente una. Pero de 10. De 10, aunque puede existir la oportunidad, si hay mucho talento, pues obviamente se les va a apoyar en otras áreas. Pregunta, esto es fuera de la entrevista. Eso es bueno, muchas opciones. Me dijeron que el cambio de toque de queda, que era de las noches, y que por la edad de Roberto Neri ya
está entrando en edad. No puedes tener ese relajo bailando. ¿Pero qué es esto? Aquí van a acabar con Roberto. Cambiaron la hora. No. Voy a decir que Roberto está bien. No puedes tener ese relajo bailando, Vicky, brincando. No, que ya no está para eso. Eso es lo que tú quieres. No, miren que. Miren qué es lo que sucede. Nada de lo que era hace 17 años lo es actualmente. Sócrates salió del CEA a hacer un programa paralelo. No te concentres, sigue. Okay, decía, sigue muchísimas cosas son distintas. Entonces, nosotros como personas innovadoras, personas que creemos en el cambio, actualmente el Toque del Mediodía es un programa que está diseñado para las redes sociales, para no limitar lo que es la información y hacerla trascendente. En cuanto a Roberto, no, Roberto es un hombre sumamente innovador que ha aportado muchísimo aquí a lo que es la comunicación de San Francisco de Macorís, y pues es un nuevo cambio que le conviene a muchos, no solamente a él. Yo sé por qué fue que te envió ella, él a ti. Y no vino él. Sí. Ajá, ¿por sí, qué? Te felicito por gracias, por la juventud. ¿Y por qué no estás? ¿Tú sales en el programa? Sí, actualmente me estoy involucrando. Ok, sí, la preguntita era, ¿qué tiempo duraría la joven que se haga la ganadora? ¿Sería definitivo o por qué? Mira, importante mencionar esto, las chicas tienen hasta el 20 de octubre para enviar todo lo solicitado al correo que mencioné, el toquedequeda@gmail.com, y está pautado para empezar a finales de octubre. El proceso de selección ya en vivo tendría una duración de unos 2 meses, o sea que finalizaría en diciembre, Dios mediante, y pues ya el próximo año la podremos ver insertada en el proyecto. Excelente, muy bien. Así pero es. Yo sé que es que yo ya entendí las razones del cambio, es que Telenor, como empresa que evoluciona junto a ti, con claro nosotros sí. También, mira la nueva etapa de mañana. Sí. Estamos evolucionando, distinto. Todo evoluciona. Claro, y Roberto Neri ha entrado al orden del día, sí. No de la noche. Ay. No, pues todas las jóvenes. Ahora lo está suavizando. Sí, ahora ya. Está, que ella me lo explicó. Está inventando una razón. Sí. Cuando en realidad dijo la verdadera sí. Fue la que él dijo. Como se oye. Roberto está entrando en edad. Oíste, Roberto. No puede estar con esa brincadera. Roberto es el magíster de día y de noche. ¿Y qué? Sí. El primo Roberto Neri. El primo. Pero gracias, Roberto. Yo soy de ese programa también. Interesadas. Por favor, enviar su currículum, videíto y foto a eltoquedequeda@gmail.com y a través de las distintas redes sociales. Sin filtro. Bien, gracias a Marisley Veloz por habernos acompañado y darnos estas informaciones. Excelente. Gracias a ti. Gracias bueno, a ustedes. Vamos en este momento a escuchar a Francis. Yo sé que Francis tiene un tema que ya lo mencionó, que es el tema de los resultados. Sí. Del Tribunal Superior Electoral en el asunto de las primarias y las demandas que hiciera Leonel Fernández y su equipo de abogados. Adelante, gracias. Francis. En principio, una aclaración. Por el tiempo Correa, Francis. No puedo dejar pasar la de demistificar, es decir, la de quitar de que haya sido Leonel Fernández o que haya una parte de Leonel Fernández quien llamara de que a Roberto Saladín. Ah, okay. Por lo que se molestara. Eso fue lo que dejó entrever. No, al contrario, si tú lees lo que son sus palabras, recuérdate que Leonel Fernández demandó de la Junta, y la Junta es el pleno, a todos. No puede haber ningún tipo de comunicación porque estaría doblando lo que es su intención. De lo contrario, lo haría por vía de mecanismo de esos, de presión. Al contrario, es que en el seno de la Junta ha dado muestra de que hay mecanismo de presión por parte del Estado y ha trabajado muy de cerca con los planes de seguir paso a paso, incluyendo la de violentar su propio reglamento y violentar su propia planificación, con la cual no cumplió con ninguna. Pero yo quiero leerle brevemente. Van a seguir con, mira, con el pataleo. No, ahí ese es otro absurdo, porque si no existiera la oportunidad de disentir, entonces sería pataleo. Vamos a ver. Las palabras, míralo aquí. Y anda con prueba aquí. Ahí. Sí.
Pero tú pudiste mandar eso digital. Lo que pasa es que nunca sé a dónde la mando, porque aquí me dicen que de mañana al programa. A la, y yo no sé. Atención, Joanny Cordero. Yo decidí. Oye la crítica ahí. Yo decidí. Sí, hay un qué bueno que uno de los espalderos de mi amigo es el que lo dice. Ahí está. Ese dice, se arrepiente. Esa estuvo buena. Qué fuerte. Me salió de que espaldero. Vamos. Mira, a ver, ¿qué es lo que dice Saladín ahí? Bien. Resulta que Saladín dice en sus palabras, y con lo que yo desmonto lo dicho ayer, de que Leonel fuera el que llamara, es un absurdo porque Leonel no actúa de esa manera. Ni fue en un gobierno de Leonel Fernández que a él le dieron la oportunidad de ser presidente. Esta junta se armó con una planificación muy rápida, puesto que la misma ley fue muy tarde de su aprobación y tenían tiempos fatales, la misma ley, para poder montar todo lo que hasta ahora se ha hecho. Que yo digo que hemos avanzado, sí. Dándole un favor de la... Me voy a reservar esas razones, pero aquí en República Dominicana... Atención a esto. Hay sectores que creen que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento va a crear que quien les habla va a cambiar su posición o va a aceptar sin seguir los procedimientos. ¿Y qué ha dicho Leonel? Que la Junta no siguió los procedimientos. Mire, yo me voy a ir porque tengo que ir a un asunto de un diputado. ¿Cómo no? Pero el tiempo es tuyo. Déjame decirte algo. Eso es un refrito. De acuerdo. Las declaraciones de Saladín son un refrito. Si la Junta cumplió o no con eso, es un refrito. Nosotros estamos, tú tienes que presentar el presente y el futuro de lo que está pasando. Hubo una acción ante el Tribunal Superior Electoral que se le rechazó a Leonel. Y Leonel está convocando para una manifestación el día 14. Eso es el venirse a apoyar en eso, para eso, no, eso es pataleo, papá, no se ve bien. Muy bien. Eso. Pero él tiene derecho a expresarse también. No, no es un problema del derecho. Pero él tiene derecho a expresar el óyeme, tema. Óyeme, no me invoque derecho. Sí, nosotros somos comunicadores profesionales, sí, y tenemos que tener un concepto de qué es lo que vamos a comunicar. Tenemos 3 días, tú escogiste eso ayer mismo para eso. El programa de él fue eso. Yo lo traté. El tema de él. ¿De qué? Eso, de Saladín. Sí, hombre. Estamos con lo mismo. Yo no estaba aquí. Podemos hacer un programa profesional así. Está bien. ¿Cómo va a ser? Tu crítica te la voy a aceptar y tú me vas a permitir desarrollar mi espacio. En lo que corresponde a mí, estoy entendiendo que es necesario aclarar de que solamente Roberto Saladín, su entrada nuevamente era porque se sabía que era la derrota total del esquema planteado por la Junta y sectores de poder. Por lo tanto, se descarta toda inclusión de quienes se están reclamando, porque él mismo dice que no va a aceptar sin seguir los procedimientos. Y hay un reclamo de que no se llevaron los procedimientos porque se seguía intentando de que lo que va a pasar hoy se diera antes de ayer. Pero tú comenzaste tu oportunidad diciendo, yo voy a desmontar aquí que no fue el sector de Leonel que llamó a Saladín. Yo no he visto que tú has aprobado nada. Exacto. No, tú estás dando vueltas alrededor como los gallos con la gallina. Muy bien. Dilo. Pues explica. Entonces, ¿dónde yo me baso? Cuando Saladín mismo dice que él no va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos, porque es un derecho que tienen, lo repito, es un derecho que tiene cada partido político que fue a ese certamen, de recurrir a cualquier estamento de lo que tiene abierto. Es decir, sí, él reconoce que los que están reclamando tienen todo su derecho. Claro, pero él había pedido respeto. Eso él había verdad. Dicho, él bueno, había exigido respeto. Pero no tiene nada que ver con aquel sector. A los miembros de la Junta. Lo que pasa es que la Junta, te voy a decir respeto. Ahora dónde está el incono. Él se quilló fue porque claro, ¿por qué? Que lo estaban estaban denigrando, que lo estaban manchando su imagen. Bueno, esa es una teoría. Pero él no ha afirmado ni que fue un bando ni el otro. No, sí, yo vi el video entero. Pero él mencionó. Yo lo presenté ayer aquí. Él descarta todo tipo de que fuera, más bien se incomoda porque la Junta ha seguido un patrón sin cumplimiento. No, porque él es del Pleno.
Él es del pleno. Pero está en cono con el propio jefe de la misión. No, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Falso es... Falso hasta donde tú lo tengas, tú no puedes advertir porque bueno, tampoco pero me ha dado. Bueno, pero no puede demostrar lo contrario. Pero ya ahí sí, sí se demuestra de que Saladín claramente lo que está es pidiendo que la Junta acepte que quien se sienta afectado proceda vía... Pero la Junta no, no, no le ha negado ese derecho a nadie, no, ni siquiera a Lionel. Le contó el 100% no, y ahora acaba de haber una decisión de un tribunal. Le está exigiendo respeto a Lionel, vamos a ver, que lo ha irrespetado. Mira, vamos a ver ahora. Ha trapeado el piso con él. Vamos a ver. A las 2:27 Saladín Lionel llega. Es decir, vamos a ver. Para entonces, porque yo pensaba dejarlo hasta PLD ahí. Ahora, yo pensaba dejarlo hasta ahí, pero Amado entró en el otro que terreno. Que lo expulsen, es lo que hay que expulsarlo. Sí, cuando él se fue... Expulsarlo. Sí, hay que expulsarlo a Leonel. Mira, cuando él se fue, eran las 2:05. Sí. Ahí va a ser el otro error de ustedes, de no, demostrar que va. El poder no, es no, no, devastador. No, no, ustedes, no, yo. Sigan yo ahí no ustedes PLDista mismos. Pero gonzalista, deja no, tu no, mira, no, no, yo, antileonelista. Cuando, oigan esto, cuando el mediodía un equipo médico entró a ver a Saladín y todo eso, ¿por qué se puso malo? No, porque la hija se sorprendió y salió con médico y de todo para allá. Pero ¿qué resulta? Que al momento que él hace la renuncia, a los pocos minutos la Junta es que decide que va a aceptar contar general el 6% y después se integra nuevamente. Es decir, que había una intención de violar y de no permitir los reclamos. Ahí es que está el punto. Cierro el tema. Bien. Bueno. Creo que está más que demostrado. No, no, eso no quedó demostrado. Bueno, la gente, eso es, claro, claro. Ya, tú, no, no. Está bien, está bien. Tú expones tu punto de vista no, y el público hace su conclusión. Prégate tú, pero ya lo demostramos. Bien. Renuncia. Y después que sale la Junta diciendo, vamos a aceptar todo lo que... Parece un títere. No, realmente entonces, un nada. Relajo. ¿A quién le creo? Un relajo. Pero un relajo. No ha terminado. Entonces, no ha terminado. ¿Cuándo? Entramos no, aquí. No hay llamada en este programa. No, yo no genero, eso eres no, tú no, nada no, más. No hay, mira, llamada, hay llamada. Hay ahí. Llamada, vamos a ver. Escúchame, Francis. Pero que ellos no lo dicen. ¿Ya por qué? ¿Y cuál buenos es la días. Fan de Yerian? Está saboteando aquí la llamada de Francis. La llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, miren, ya esto de Lionel como que está un poco cansón por la forma que Lionel está pidiendo y cuando la Junta le concede, él quiere otras cosas. No, no. Es fácil, el que fue a votar, señores, y al señor del Cháquer negro y mamey, que sea más imparcial y menos... No, es que yo no lo soy. Él es Francis Rodríguez. No, yo no lo soy porque yo apoyé a Lionel como escuche candidato. Primero, escuche primero. Es que no escuche. Puedo serlo, que no soy imparcial. Déjalo, déjalo. No, no, es para que sepa, que no te ocupe de decirme qué yo debo hacer. Muy bien. Escúcheme. Si yo no voté siquiera porque soy de otro partido. Ah, muy bien. Pues entonces, pero apoyaba que Lionel fuera el candidato. El que fue a votar. Vamos a escucharlo. Votó. Vio en la impresión que le salió si votó por Lionel, le salió Lionel, o si votó por Gonzalo, le salió Gonzalo. Sí. Pues, no era un loco que estaba votando. O locos. Porque Lionel quiere poner este país ahora como que todo el mundo es loco. Y no es así. Votó. Se imprimió el ticket. Correcto. La Junta acaba de contar todos los votos. Y varía lo primero con lo último. Varió también. No es tan exacto. No, se equivocó, está todo exacto. No, porque un ya margen, lo dijeron los medios de prensa en la misma urna. Un poco margen, un poco, pero escuche, un ah, poco hay una diferencia. Todo proceso, puede, pero no como dice Leonel Fernández, y todos los votos coinciden en todas las juntas municipales y el Distrito Nacional. Señor, Leonel lo que quiere es un caos y con nada se encuentra conforme. Y usted sea más imparcial. No, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. No. Hay que explicarle al caballero que él no tiene que ser tú mismo te estás contradiciendo. Ni parcial, ni parcial. Tú te estás contradiciendo porque yo he tenido una posición muy parcial entre Gonzalo y Lionel. Yo no voy a estar del lado de la inexperiencia, de la incapacidad, del desconocimiento político racional de una persona que tiene 7 años como al lado del presidente de la República y no ha aprendido un ápice de lo que es la política de un Estado, porque ni siquiera sabe que el 4% no representa del Producto Interno Bruto. Ese es Gonzalo Debre. Y está por demás Gonzalo sindicado. Medina. Ese señor está sindicado Gonzalo Medina. que tiene pendiente 5 contratos de Odebrecht y entre ellos recibió $19 millones dado por información
desde Brasil. Y ese es el que ustedes quieren. Hay una llamada, hay una llamada. Que la gente no quiere desorden. Creo que la gente no quiere desorden. Buenos días. Buen día. Mire, ese hombre está buscando problemas conmigo. El que me habló de Francis en ese programa tiene problemas conmigo. Gracias. Dale atrás. Te sientan a Francis. Mira, sí. Ese, búscame el teléfono de ese hombre. Te lo vamos a mandar. Que no es, así mismo. Que no se declara con ninguno. Se llama Francis. Y que me hablen de Francis, ni de Julio, ni de Carolina. Ay, gracias. Bendiciones para gracias. Ustedes. Gracias. Feliz resto del fin de semana. Llame otra vez. Pero yo no voy a entrar en contradicción con el amable televidente, porque me gusta el debate y los puntos de vista. Pero era aclararle que ciertamente cuando hice mis planteamientos desde el principio en esta etapa, yo estaba definido, porque no puedo engañar a mi público, no puedo engañar a la gente, de yo hacer creer y subterfugio, es decir, por subterráneamente lo que quiero es que sea Leonel. No, y además... esas no son mis características. Francis, explicarle a la gente que cada uno de nosotros tiene el derecho de estar parcializado o no con un tema, no necesariamente... Si ustedes me han visto discutiendo con Yayan, no le estoy criticando de que él esté hacia el otro lado, no, y contrario no. A mí. No, pero yo no estoy del otro lado. Tú no vas. Pero si tú estás en contra de Leonel, como dijiste... Leonel ha actuado de manera antidemocrática. Antidemocrática. Pero mire, independientemente de lo que sea, Leonel no es un tonto, ni es un chivo loco. Está actuando, y además, está actuando Leonel mal. Nunca ha tenido que actuar de estas maneras. Hay una situación en las primarias. Ahora perdió. No. Hay una situación en las primarias y ha cedido más que nadie en los procesos de su partido. Y en este país, que yo recuerde, porque él quisiera repostularse, no nos ha puesto a nosotros en lo que no ha puesto este. Nosotros tenemos una incertidumbre, no desde ahora. 2010, verdad, miren, desde el 2012. 2010, elecciones de Pedernales. Determinación de quién va a ser el senador en Pedernales. Directamente desde Palacio, una orden a la Junta Central Electoral. Miren, no cuenten, no yo cuenten. Voy a algo, dejen atención. Eso así. No, a 53 del no dólar. No. Yo voy a admitir 53. Algo para ir a la pausa. Voy a admitir algo. Porque me es han cierto. Boicoteado en la parte final que yo quería significar. De que la Junta y dentro de mucho tiempo. Sí. No, te boicoteamos. Pero yo quiero concluir que ahí yo mandé al programa el documento íntegro de las universidades que le advirtió a la Junta, Pero que lo pongan. Sí. ¿Qué? ¿Lo van a boicotear? No, porque yo sé que me van a decir que a dónde está ese dato. Pónganlo, yo lo mandé al... No, yo te lo voy a preguntar de una vez. Sí, ahí está. Le hicieron algunas observaciones. ¿No fue ese que tú mandaste? Recomienda, sí, ese es el que donde el padre Freddy, que es el actual rector de la UCAMAIMA, decía, se recomiendan mecanismos de control de software que evite la doble transmisión. Ellos lo dijeron y Castaño no lo dijo al país ni lo aceptó. Por eso está ahí. El 27 de septiembre lo entregó. Es decir, que hay más que suficiencia para poder someter cualquiera de los recursos. Que sí, anoche, anoche en las conclusiones del TSE, le deja claro de que tiene mecanismos de acciones contra lo que hoy se produce. Voy a admitir brevemente, algo para la pausa. Brevemente, sí, porque ya vamos a la pausa. Realmente Leonel no perdió, a Leonel le ganaron. Bueno, vamos señores, vamos a una pausa. Regresamos en breve con más contenido del programa de mañana. Buenos días. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que tiene fundamento o no el llamado a protestar hecho por Fernández, Leonel Fernández, frente a la Junta el próximo lunes? Claro que no. Sí, vamos a ver. Gente que ya me opine, pero claro que no. A través del WhatsApp, 829-451-3381. ¿Tú que hablas tanto de democracia? No, pero ya hay que... Ya pero se que es un derecho, es su derecho. Lo que él quiere traer entonces, desorden y entonces derecho para una cosa y este derecho país. Para otro no. ¿Cómo la democracia? Yerian, nada más cuando nos conviene. Yo no veo bien, señores.
Déjame ver que el 3298, si puede leer esas líneas de nuevo, te lo agradecería. Dice que este país es pobre. No, este país es uno de los más pobres, siendo uno de los más ricos. Ahí está complacido. Seguimos con un número internacional que termina en 0518. Buen día, gente buena. Ayer escuché una noticia en México. Mataron un político que no cumplió su promesa. Me gustaría esa pequeña fórmula de presionar a los políticos. No, pero así. No, pero por favor. Santísimo. Así no, no. A la horca. Bienvenida Hidalgo. Nos comparte un link. Continuamos con el 4235. Que dice, buenos días. Lo que ha pasado es que este país no hay que mandar a buscar un científico de la NASA para analizar cómo una persona en mes y medio pasarle por encima a los políticos de 40 años por llegar. Y lo más terrible es que el único país del mundo que 2 más 2 es igual a 8 es digno de estudio. Bueno, el 0335 dice, qué vergüenza que dizque un grupo de profesionales se expresen como ustedes lo hacen. Todas las mañanas tienen una discusión, tienen que manejarse mejor. Eso lo digo para los hombres. Solo la mujer hace un trabajo. La pena y vergüenza. Gracias, muchísimas gracias. De acuerdo gracias. Contigo, aquí se discute demasiado, gracias. Se habla mucho. Sí, aquí discuten demasiado, deberían mejorar esa vaina. Freddy Paredes, periodista, estaba dentro del... Bueno, De Ágora, y se dio un tiro. Ah, miren, es una información. Por favor, el equipo de producción que la confirme. Seguimos con el 6516. Yo admiro a Francis por el gesto que tiene. Sigue así. Tú eres el máximo de ese programa. Ay. La gente defendiendo a Francis, como debe ser. Santa de Jesús, de Samaná, dice, los niños aprenden lo que el padre o el profesor les enseña. Los midieron con su misma vara, así lo mismo son tramposos todos. Él hacía lo mismo. Eso es para Lionel. Nayiberto del Orbe. Arenoso. De Arenoso, por favor. Hay luces centradas. Nos mandan ahí una fotografía. Vamos a ver. Sigue para abajo. Dice, así luce la entrada del Centro Médico Doctor Ovalle por la calle Inver. Los empleados dejan sus motores y pasola obstruyendo la vía de acceso al centro de salud. ¿Oyeron? Atención, Centro Médico Doctor Ovalle. ¿Pero eso en la calle? Ahí. No, es la acera. Es la acera. Querido Almanza nos escribe desde Samaná y nos saluda, dice buenos días. Buenos días, Emilio querido. Goris dice... saludos a Emilio. La iglesia, mi iglesia. Bueno, seguimos con el 3450. La iglesia fue que dijo, ahora dice, lo obispo... Dios que... lo bendiga. Exacto. A todos, gracias. Le mandaron bendiciones, muchachos. Sí. Amén, gracias. Amén. Y el 4235... escribe, dice, tiene que poner a una persona que lea mejor, gracias. Vamos. me gustó. Carolina, pero explícale. No me dejes así, defiéndeme. Lo que pasa es que es en la pantalla y la calidad de las letras se pierde un poquito. Él es una persona profesional. Enfócala, por favor, para que ella diga que es que tenemos un problemita con la pantalla y no se ve bien. Se pierde la calidad de las letras. Y no es fácil leer. Mira, me gustó esa parte irónica. Pero así mismo exprésense. Esas palabras irónicas que mandó Emilio, la iglesia en signo de interrogación y luego pone... mi iglesia, en relación, y es posible que sea eso, nos gustaría, Emilio, que nos refiera si es por lo que el episcopado ha estado hablando en estos días y llamando a la calma y que todo está bien. Amado, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a escuchar a Yerjan la Antigua en este momento. Hay bien. Una... Bueno, vamos a escuchar a Yerjan en el tema. Y gracias, luego... gracias, Amado, y todo el equipo y a la gente que nos está viendo. Hoy es viernes, como ustedes pueden ver, ando en t-shirt. ¿T-shirt? El cuerpo se dice? Lo sabe. Sí, t-shirt. ¿Cómo que dice Génesis? ¿Cómo se dice t-shirt en español? Suéter. No, porque suéter también es en inglés. Suéter. De suéter, que es la manga larga. Entonces, ¿cómo se dice? Los mexicanos le dicen remera eso, ¿verdad? Poloché. Yo no ¿cómo sé. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Eso es lo que ustedes vean. Nosotros le decimos franela. Pero t-shirt es en inglés. Y bueno, pues el suéter también es suéter en inglés, que es la manga larga. Uh-huh.
Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, no vamos a tratar de tan pesado. Que esa es la versión de, que de José Lalu, la versión pica pollo. La versión pica pollo de José Lalu. Yo lo admito, yo soy un lalucista, pero me gusta el planteamiento de él, aunque no estoy de acuerdo en muchas posiciones. La luz posiciones. Tiene que aterrizar en algunos temas. Sí, en algunos temas, se vuelve como loco. Vamos a hablar de un tema importante, además de todo lo que se han tratado, que no dejan de, todos son importantes, pero sobre la salud. Y este hay que ponerle mucho cuidado. Y yo quiero que los muchachos me compartan ahí la guía nutricional de Semana Saludable a propósito del tema que voy a tratar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy importante para cada uno de nosotros saber qué comer y cómo alimentarnos para mantenernos saludables y evitar enfermedades. En el día de hoy es viernes, si es a la gente que lleva la guía de Semana Saludable, hoy usted se puede desayunar o pudo haberse desayunado temprano con 8 onzas de yogur descremado, una taza de frutas y una taza, una cucharada de granola. O un ponche. O un ponche. Diría, entonces el vecino diría mío que va. Gourmet. ¿Qué diría tubérculo gourmet? Ay, ay, desayuno. Una preguntita, vamos a ver, sin boicotearte sí. la excelente propuesta. No. Diría el vecino mío que va a trabajar para la construcción, que usted le dé una taza de yogur. Eso. Mire, ese hombre le entra palo. Que mire. No, tú crees que un hombre hay gente que se desayuna con mangú y fritura por la mañana. ¿Tú te crees que un hombre se sostiene con eso? Sí, no, pero lo que buscamos es, esto no es por cantidad, usted puede comer a mayor cantidad, pero lo que tiene que buscar es los nutrientes que usted necesita. Por ejemplo, voy a dar el menú de hoy, por ejemplo, a que la gente vea. Un desayuno, 8 onzas de yogur, pero puede ser un poquito más, descremado, una taza de frutas y una cucharada de granola. Un hombre que vaya a trabajar construcción puede desayunarse con ese porque ahí están los nutrientes necesarios para un desayuno. Lo botan. Lo botan. Lo cancela. A las 2 horas... la merienda puede ser una fruta, un guineo maduro, un mango, lo que sea. O pueden ser 2, si usted quiere. Si es un mango el de almuerzo, 5 libras, ¿sí? Miren qué almuerzo más interesante este. El almuerzo del viernes. Pimiento morro relleno de carne de pollo. Ahí está la proteína, los minerales. ¿Tú vas a comer eso hoy? Sí, puede ser. ¿Cuántos pimientos más? Puede ser. Que tiene que ser 5. Bueno, tiro yo 3 libras de habichuela negra. Que sea saludable. En la tarde, 2 horas después de la comida, usted se puede comer otra fruta. Y de cena, atención, puede ser ensalada de tomate. Ay, Dios. Ensalada de tomate, pepino, queso descremado. No. Y se puede aderezar con aceite. No. Verde y orégano, no, sabroso. No, eso es sabroso. 6 pedazos de plátano con un reble de salchichón. Ya 20 pesos el plátano. O 6 pedazos de plátano con un pedazo de chicharrón. O con 2 huevos. Entonces, vamos ahora al tema que quiero tratar en el día de hoy. Pero mira, tú pudieras, como un servicio a la gente, porque ya está fuera de relajo, sí. Realmente estas dietas lo que andan buscando es balancear. Que no son dietas. Son guías nutricionales. Okay. Es una guía nutricional. Estas guías nutricionales tú puedes, incluso puede darse diario para que la gente sí, se claro. Y si quieren venir a buscar el volante, está aquí. A la gente que traje un paquetón, por el boche que me dio la televidente del día. Traje un paquetón, están aquí en la recepción de Telenor, lo pueden pasar a buscar totalmente gratis la gente. Y si quieren, nos pueden escribir a los números y se lo mandamos vía WhatsApp. Ya, un minuto, medio minuto, claro. Para no llevarte mucho tiempo. Los hacemos a modo jocoso por la cultura gastronómica de la República Dominicana, pero ciertamente que no hay. Sí. Sí, pero estamos trabajando para pero, eso. Pero hay que decir que esto es muy serio. Realmente nosotros debemos de cuidar la alimentación. Chicharrón. Ciertamente usted le dice a Fulvio o a Black, a uno de los muchachos, que se coma una manzana, le va a dar con ella. Pero debemos de trabajar para ir cuidando y mejorando un poquito. Sí, ustedes oyen a Amado que está bromeando aquí, pero Amado se toma su café sin azúcar. Sí. Y vamos a hablar de la importancia de eso ahora. ¿Qué tema yo quiero traerle a ustedes en el día de hoy? La reportera Sara Romero de la revista científica Nature planteó y nos mostró los alimentos, varios alimentos que son importantes y que ayudan a tener un corazón sano. ¿Por qué? Señores, porque el corazón es el principal músculo del cuerpo, que es el que bombea la sangre a todas partes. Funciona mediante contracciones y relajaciones, que es los latidos, ¿verdad? Se contracciona, se relaja y eso es lo que provoca el flujo de la sangre a través del cuerpo. Entonces, ese órgano tenemos que tratar de mantenerlo sano.
y todo el mundo lo sabe. Y vamos a hablar de los alimentos que usted debe consumir para mantenerlo sano y evitar enfermedades cardiovasculares, o por lo menos prevenirla. Uno de ellos es las nueces, y quisiera que me coloquen la imagen de las nueces para que la gente vea todo lo que es nuez. Por ejemplo, las nueces están la semilla de cajuil, está el maní. Ajá, míralo ahí. Ahí están las nueces. Eso es vital. Pistacho. Sí, el pistacho es vital para usted. Coquito, los coquitos. Sí, los coquitos que son buenísimos, pero son muy caros los coquitos, qué vaina. Entonces, una dieta rica en nueces y cacahuates o cacao nueces, ¿verdad? Eso es. Está asociado a un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Estados Unidos, y que fue publicado en revistas de ciencia, sus efectos positivos son debido a sus altos niveles de ácidos grasos, omega 3. La gente conoce eso como omega 3. O sea, cuando usted come nueces, usted le está llevando al cuerpo omega 3, que es muy favorable para el corazón. Pero otro alimento, el brócoli. Señores, la importancia de comer brócoli, porque aparte de combatir el cáncer, también proporciona vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, agua, enzimas. Muy rico. Así como también el ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina K, y ayuda a reducir el riesgo de accidentes vasculares. Atención a esto, señores. Y eso es baratísimo y buenísimo también, el brócoli. Vamos a consumir también brócoli dentro de nuestras dietas. Otro alimento, el chocolate negro, pero no el chocolate el que venden lleno de azúcar, no, ese no. Sino el chocolate el de negro. El campo que le conoce. Ajá, que se claro, le dice. También en dosis moderada, que esté hecho de manera directa. Ese fuerte, ese chocolate. De cacao, no ese que lleno de harina y de toque y azúcar que venden. Hay una variedad de chocolates que son industrializados, que son totalmente negros, totalmente amargos. Lo único que usan conservantes. Sí, miren por qué es importante el chocolate negro. Porque ayuda a restaurar la flexibilidad de las arterias. Atención a la gente. La flexibilidad de las arterias. Y también evita que los leucitos se peguen a las paredes de los vasos sanguíneos. Hay gente que se le tapan las arterias. Y hay gente que ha fallecido porque tiene las arterias tapadas. Entonces, consumiendo chocolate negro en dosis moderada, usted ayuda a la circulación de la sangre. Atención a esto. Además de los flavonoides, que son los pigmentos naturales presentes en los vegetales para protegerlo de la oxidación natural, que son muy buenos, nos ayuda mucho a la circulación. Estamos hablando de que las nueces, el brócoli y el chocolate negro, pero también las fresas. A las mujeres les encantan las fresas. Las fresas, que es una fruta, de acuerdo a un estudio de la American Heart Association, comer 3 o más porciones de fresas a la semana puede ayudar a reducir hasta un tercio de riesgo de sufrir un ataque al corazón. O sea, oigan bien, que 3 o más porciones de fresa a la semana. Usted puede hacerlo, por ejemplo, el lunes, lo hace el miércoles o el jueves y después lo repite el sábado, lo hace así intercalado. Y usted está ayudando a evitarse hay un ataque al corazón. Yerjan. No estamos diciendo que no le va a dar, sino que está evitándolo. Una Cuéntame. Bolsita de fresa vale como 200 y pico. Con eso se compra un pollo. Están así en San Francisco de Macorís, en todos los puntos, lo venden. No, la carne le cae atrás. No hay. Sí, no. Miren, es importante. Cuando usted vea a esos señores que están vendiéndola en la calle, la fresa, párese y cómprelo a 100 agrias, pesos. Porque ese bañito, como le decimos en República Dominicana, le sirve a usted para posiblemente para la semana. Consumiéndolo por parte. Entonces, también el té verde, que estimula el cerebro y nos ayuda a combatir el sobrepeso. Otro alimento importante. Pero no lleno de azúcar. No, claro que no. El aceite de oliva, el pescado, las legumbres. Las legumbres son las habichuelas, las habas, los guandules, todo eso. También la naranja, es importante para el corazón la naranja. El ajo. Pero oigan cómo, el ajo es comiéndoselo así, crudo. Es un poquito incómodo. Es incómodo. Es incómodo, pero el ajo, usted coge, por ejemplo, un diente de ajo. Fuerte tiene el ajo. Y
lo mastica y se lo traga. Lo puede mezclar con miel. Ajá, lo puede mezclar con miel. Y cuando esté empezando a repollar es mejor porque tiene más antioxidantes. Así que es importante hacer ese ejercicio de vez en cuando en la semana. Hay que comer saludable. Sí, el aguacate que a la gente le encanta, que tiene muchas grasas naturales. Naturales. Muy importante. También la avena es buena para el corazón. La soya y por último el café. Fresa, avena y leche, una batida. Sí, sí, fresa, avena y leche. Y tú incluso a esa misma batida tú le puedes echar las nueces. Las nueces. Y, sí, es, y es riquísimo. Así que ahí está. Entonces, colocar pan de pan al lado. Sí, exactamente. No, 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 pan, no. Hablando de los panes. Porque el pan, el pan si es saludable, por ejemplo, si es integral, también es saludable. No, pan de ese, del que engorda. Así que a la gente que nos está viendo, la persona que quieran que le mandemos esta información de manera privada, pueden escribirnos al WhatsApp del programa. Manda su correo. Y se lo enviamos. Y se lo enviamos. Bueno, nosotros agradecemos a Yerjan por estas informaciones saludables. E independientemente de las bromas, estamos hablando de alimentos saludables, estamos hablando de comer bien, estamos hablando de conservar la salud. Sobre todo que estamos tan expuestos por tantas cosas que andan en el mundo hoy día a enfermedades. Señores, nosotros terminamos el programa y terminamos esta semana desde mañana. Así es. Ya será el lunes cuando regresemos con ustedes. Le agradecemos a todo el equipo, la compañía durante esta semana. A ustedes un magnífico fin de semana. Gracias. Pasen feliz fin de semana. Sí, nos vamos. Nos vemos el lunes. Hey.